Buenos días, buenas tardes, según la zona horaria en la que se encuentren. Nos da mucho gusto tenerles aquí eh, a todos los que nos acompañan vía Zoom, a todos los que nos acompañan vía YouTube. Estamos en una sesión más del ciclo de charlas de investigación sobre documentales impulsadas por Redoc, eh, la red de investigación sobre documentales formada por un grupo de eh, decenas, es verdad que ya son... Eh, ya es un grupo nada pequeño, eh, de gente interesada, de investigadores interesados en hacer investigación sobre documentales. Eh, y también eh, impulsada, desde luego, por el Laboratorio Audiovisual para la Investigación Social del Instituto Mora. Eh, el día de hoy vamos a tener una charla a cargo de Pablo Calvo, quien nos hablará de la identidad regional del cine en América Latina. Les voy a decir, antes de que comience Pablo, les voy a contar que Pablo Calvo es doctor en cine documental por la Universidad de Salamanca. Estudió comunicación audiovisual y trabajo social en la misma institución durante más de 15 años. En la misma institución, y durante más de 15 años, perdón, se ha desempeñado como productor, editor y director de fotografía en el campo de la producción documental para televisión, así como profesor en distintas universidades. Es director de fotografía y montajista en 13 documentales de la serie documental Los Últimos Indígenas 2008-2013, emitida en televisión española. En 2016 se trasladó a Colombia y en la actualidad es profesor de tiempo completo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. En 2020 dirige su primer documental, Palabras de Luz, que analiza los procesos de construcción de un relato compartido con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sus principales líneas de investigación son el cine documental como herramienta para el cambio social, los estudios de género y la antropología visual en la actualidad desarrolla distintos proyectos documentales y transmediales vinculados a la memoria histórica. Entonces, sin más preámbulos, Pablo, te damos la palabra y les recuerdo que guarden, guarden sus, sus participaciones porque tendremos al final suficiente tiempo para dialogar por las dos vías, por vía Zoom, vía YouTube. Adelante, Pablo, gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Liliana, por tu presentación. Y bueno, en primer lugar, gracias a todos los asistentes y a todas las asistentes que hoy eh, han decidido reunirse en este foro tan interesante. Y por supuesto, agradecer a los responsables de POC, a Lourdes, a, a Distrito Mora por invitarme eh, y bueno, por el trabajo que hacen y por amar el cine documental de la manera en la que lo hacen y que queda visible en este ciclo de charlas, que resulta francamente inspirador para seguir produciendo y para seguir investigando sobre este ámbito. ¿no? Yo voy a dividir mi intervención en, en dos partes fundamentales. La primera que tiene que ver más con el título de la intervención sobre esa identidad regional del de cine documental en América Latina. Esta me van a permitir que, que se la voy a mostrar leída porque soy tengo una tendencia a la dispersión francamente preocupante. Entonces para digamos abordar este estudio transversal y estas conclusiones que de alguna manera también quiero que susciten el debate, esta parte va a ser un poquito eh, va a ser leída. Y la segunda parte de la intervención eh, la vamos a conectar con este primer documental que yo he dirigido junto al profesor Alejandro Alzate, compañero de la Universidad de Medellín que tiene por título, como decía Liliana, Palabras de Luz, y que al final es un ejercicio de eh, tematización de todas estas cuestiones teóricas que hemos observado desde la parte académica e investigativa, eh, volcadas en un documental con eh, orientación eh, latinoamericanista o latinoamericana, en el contexto histórico y social del, con, del conflicto y del posconflicto en Colombia. Entonces, eh, como les decía, dividiremos... Esa, esa, esta charla o esta intervención en dos partes. Y, y eh, bueno, a mí me gustaría que estas dos partes luego definan un poco lo que creo que es más valioso para todos, que es el intercambio real eh, de, de posturas y la confrontación teórica eh, y la confrontación reflexiva sobre todas estas teorías y esta línea de trabajo que yo vengo desarrollando desde hace unos años y que les confieso que... Que quizá eh, yo he echado de menos más este tipo de foros. ¿no? Ojalá esto hace cinco años, cuando ya estaba inmerso en la materialización de mi tesis doctoral, lo hubiera podido hacer, porque al fin y al cabo eh, es muy enriquecedor para situar también en el contexto de investigación actual eh, las líneas de trabajo eh, de uno. ¿no? Paso un momentito a compartirles eh, la pantalla. Un momentito. Y comienzo ya eh, mi intervención. Como bueno, les decía, me gustaría eh, comenzar esta intervención, esta primera parte de la intervención, eh, que será eh, sobre la identidad regional del cine documental en América Latina, un estudio transversal del que ahora les vengo a, a narrar un poquito la construcción metodológica, la construcción teórica y obviamente eh, los resultados. Me gustaría comenzar esta intervención mostrándoles esa imagen que ven en pantalla. Es una imagen perteneciente a uno de los últimos fotogramas de la película de Patricio Guzmán, por todos conocida La Batalla de Chile, la insurrección de la burguesía, una película del año 73, rodada semanas antes de que el ejército chileno, encabezado por Augusto Pinochet, derrocara mediante un golpe de Estado el gobierno constitucional de Salvador Allende. La escena, registrada por el camarógrafo argentino Leonardo Henriksen, que además filma su propia muerte, causada por el disparo efectuado por uno de los militares golpistas, ese que tenemos en la parte central del plano, resume, resume a la perfección la función del cine documental a nivel general y especialmente en América Latina. Esta imagen, cargada de simbolismo, sirve como ejemplo de otras muchas y Henriksen representa a otros muchos equipos de rodaje y realizadores que han dado lugar a tantas y tantas películas que en la región han servido para dar fe de hechos que de otra manera hubieran quedado en el olvido. Imágenes y testimonios como el que les muestro han servido como motivación para llevar a cabo un estudio integral de la cinematografía documental en América Latina y este estudio sustenta en gran medida mi intervención de hoy. Además, mi experiencia en el ámbito de la producción documental provocó la inevitable necesidad de ahondar de manera más incisiva sobre el género en un ámbito, en un ámbito geográfico dotado de una identidad que convierte muchas de sus películas en auténticos referentes para los realizadores en activo de cualquier procedencia. A su vez existía una fuerte motivación por comprobar la existencia de un verdadero cine documental latinoamericano, en tanto respondiera a una serie de planteamientos que tras el repaso a la historia de la región, desde la colonización europea hasta la actualidad, a mí se me antojaban comunes. Inscrito en este planteamiento de revisión general, se inserta el matiz de género como elemento singular dentro de la evolución del cine documental. Y es que uno de los elementos más significativos, a priori, de la evolución del cine documental, es la presencia de las realizadoras y su papel tras las cámaras. Este trabajo pretende establecer un itinerario particular de la evolución que han tenido las realizadoras dentro del panorama general de la cinematografía documental en América Latina, a fin de identificar sus principales contribuciones a nivel formal y narrativo dentro de un contexto tradicionalmente dominado por los hombres. Este es otro de los posicionamientos de partida que como realizador e investigador he asumido a lo largo de mi carrera. Y es que hay que tener en cuenta que América Latina es una región enorme, con una historia convulsa, con raíces comunes, pero con unos elementos distintivos muy importantes. Cuando llegaron los primeros vascos, andaluces, castellanos, gallegos, navarros, extremeños o portugueses y se establecieron en distintos lugares, influyeron en las poblaciones con las que contactaron, conformando una mezcla que dio lugar a una generación una, o a la generación de una serie de particularidades condicionadas también por las distintas culturas y poblaciones indígenas a las que sometieron. De estas es un ejemplo contemporáneo, Barney Yabari, al que pueden ver ahí en pantalla, es el chamán y líder espiritual de su comunidad, perteneciente a la etnia yecuana que habita la Amazonía venezolana. Este chamán, al que pueden ver en la pantalla, en un fotograma perteneciente a la película de Carlos Azpurúa Yo hablo a Caracas, una película del año 78, expresa con especial clarividencia ante la cámara la situación de su pueblo, sometido por colonizadores, por neocolonizadores y por la oligarquía del Estado al que pertenece y que sirve como ejemplo extrapolable a distintos lugares y momentos históricos en la región con este planteamiento inicial la revisión del estado de la cuestión implicaba hacer un, spa, un repaso a la historia de las distintas cinematografías documentales de américa latina inscritas en su contexto histórico además de situarlas en relación con la evolución del documental a nivel global o a nivel mundial o general esto implica revisión de cuestiones tan esenciales y que ya hemos traído acá a estas charlas como el propio concepto del documental la dialéctica constante entre ficción y no ficción la autorreferencialidad y el punto de vista del realizador y la reflexión sobre los intentos de clasificación en subcategorías dentro del género a cargo de autores que han sido referencia como Michel Renaud, Eric Barno o Bill Nichols, por ejemplo todas estas cuestiones circunscritas obviamente al contexto de producción latinoamericano el análisis fílmico Amplia, ampliamente trabajado desde la teoría, es el elemento central a partir del que surgen las corrientes metodológicas más adecuadas para el análisis de un cine específicamente documental, entre las que destacan las propuestas de realiz, realizadas por Francisco Javier Gómez Tarín o Francisco Javier Marzal Felici, en 2006, que establecen la dimensión múltiple a la que atiende el análisis fílmico y que está compuesta por elementos objetivables, como son el texto y su estructura. El entorno de producción y recepción y los recursos expresivos, elementos que son no objetivables, como los recursos narrativos, la enunciación o el punto de vista, y elementos de interpretación y juicio por parte del espectador y, en este caso, obviamente, por parte del analista. Alejandro Montiel complementa estas aportaciones con una propuesta analítica que contempla, y abro comillas, el análisis de la imagen y del sonido o de la representación fílmica el análisis del relato o de sus estructuras narrativas y el análisis del proceso comunicativo y del espectador. Lo que lleva a este trabajo a centrarse en tres parámetros fundamentales del análisis fílmico Los formales, los narrativos o narratológicos aplicados a la especificidad del cine documental y los contextuales, teniendo en cuenta que se aplican a los procesos de producción y no de recepción. Atendiendo a todas estas consideraciones se destila una propuesta para un modelo de análisis que toma las aportaciones de los autores antes mencionados y obviamente de otros autores referenciales o referentes en el análisis fílmico, se resume toda esta, eh, toda esta propuesta en una ficha de análisis diseñada ad hoc y que las propuestas teóricas y metodológicas tradicionales han vinculado mayoritariamente el análisis fílmico a la ficción. Y si bien hay cuestiones obviamente compartidas, otras requerían del diseño de una herramienta metodológica exclusiva para el cine documental. Partiendo de este contexto metodológico y de las motivaciones planteadas al comienzo de esta intervención, se establecieron una serie de objetivos y de hipótesis que tienen que ver con la evolución del género documental en América Latina, con la evolución del contexto de producción, con la presencia y la evolución de las coproducciones entre países del contexto latinoamericano y con otros de fuera del mismo la evolución de los aspectos formales, el establecimiento de una serie de subcategorías dentro del género, la relación del documental con las técnicas propias de la ficción, la presencia de rasgos autorreferenciales y el papel del colectivo de mujeres realizadoras, aproximándonos con la revisión de todos estos aspectos a la posibilidad de dilucidar si realmente se puede hablar de un cine documental latinoamericano a través del análisis global y de la comparación de las principales y más influyentes cinematografías en la región. Se tuvieron en cuenta para la selección de la muestra obras de referencia que compilan los principales títulos documentales producidos en la región a lo largo de la historia, como son bueno, tres obras que, obviamente, seguro todos ustedes y todas ustedes conocen, eh, que ven en pantalla: eh, Julian Barton, de Paul Antonio Paranaguá, toda una refer referencia, o Jorge Ruffinelli, también. No los he querido reseñar, pero también Gumucio Dagron, por ejemplo, está eh, atendiendo a esta concepción ¿no? de un cine esencialmente latinoamericano. Pero además, consideramos que la muestra debía estar formada por 100 títulos, para que fuera una muestra suficiente, representativa y relevante que nos llevara a establecer conclusiones significativas sobre los temas planteados en la investigación. El tercer criterio tiene que ver con la representatividad de los títulos en función del volumen de producción en cada periodo histórico y nacionalidad. Esto ha sido una labor de, 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 de encaje de bolillos prácticamente, manejando una cantidad de títulos de, de distintas cinematografías muy amplio para finalmente hacer la selección de la muestra. Y por último, el criterio de la disponibilidad, que obviamente no podemos dejarlo de lado, sobre todo atendiendo a los títulos producidos en los albores del cine documental a los que no siempre ha sido posible acceder. Los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de análisis se agrupan en una serie de epígrafes que a continuación voy a resumirles, pero me van a permitir que me detenga en primer lugar en el papel de las mujeres tras las cámaras en el cine documental en América Latina y sus aportaciones al género. En este sentido, partimos de la hipótesis de que las mujeres realizadoras en el cine documental en América Latina juegan un papel fundamental en la evolución del género, en tanto, en las últimas cuatro décadas parecen haber incrementado exponencialmente su presencia y relevancia dentro de las distintas cinematografías de la región, contribuyendo de manera crucial a la consolidación de un género cinematográfico maduro y comprometido con la sociedad que documenta. Hay que recordar que partimos de un contexto histórico y social con un fuerte sesgo heteropatriarcal y machista. Por lo que la relevancia y representación de las aportaciones de las mujeres debe ser analizada con especial atención a esta cuestión. Se puede concluir que en las décadas de los 50 y los 40 aparecen figuras relevantes por su trascendencia y también por su excepcionalidad, como Carmen Toscano y Margot Benacerra. Carmen Toscano, con Memorias de un Mexicano del año 50, la película obviamente conocido por conocida por todas y todos, Redefine el documental de montaje, tan de moda durante la Segunda Guerra Mundial y en los momentos inmediatamente posteriores a la misma, a través de las imágenes registradas a principios de siglo por su padre, Salvador Toscano, considerado el pionero del cine en México. Lleva a cabo un magistral trabajo de montaje e introduce el gesto autorreferencial de forma totalmente original. Carmen Toscano narra la película en primera persona, pero no lo hace a través de su propia voz sino que crea un personaje que contrapone mediante una posición subjetiva la objetividad de las imágenes con las que documentan los, con, los convulsos momentos del México de la Revolución de principios del siglo XX. La venezolana Magot bezerra con Naraya firma uno de sus títulos de referencia en la transición entre el cine de las décadas de los 40 y los 50 y lo que luego va a ser el nuevo cine latinoamericano, siendo una de las pioneras de la reconceptualización del documental venezolano. Y Latinoamericano de los años 60. La mirada a las condiciones de los salineros del norte de Venezuela, influida intensamente por el neorrealismo italiano, deriva en una película con una cuidada estética visual mediante que la directora introduce el factor social. Aquí va a estar eh, una de las condiciones, una de las cuestiones más trascendentes. El fotograma que pueden ver en pantalla. Sirve como ejemplo de una película que atesora una tremenda fuerza visual en la que Benacerraf realiza un cuidado tratamiento de la luz y un montaje que maneja con destreza el ritmo visual, la composición y la banda de sonido. Teniendo en cuenta el contexto de producción cinematográfica de los distintos países de la región, aportan películas con un altísimo nivel de trascendencia en el punto de inflexión que va a generar la llegada del nuevo cine latinoamericano. Y son, por tanto, pioneras en el documental de la región, pero también aportan cuestiones esenciales a la evolución del propio género. De igual manera, tras el agotamiento de los modelos propuestos por el nuevo cine latinoamericano, fuertemente politizado, y ya en las décadas de los, 60, perdón, de los 70 y los 80, aparecen cineastas como Marta Rodríguez, Angelina Vázquez o Mari Carmen de Lara, que se insertan en la redefinición de los postulados del cine documental junto a otras como Carmen Guarini, Ana Poliak o Elena Solberg, por citar solo algunos nombres. Marta Rodríguez realiza en Chircales, del en año 72, una, pro, una profunda investigación desde el punto de vista sociológico y antropológico que refleja las tremendamente duras condiciones de vida de las familias bogotanas sometidas por la oligarquía colombiana. Angelina Vázquez representa el cine chileno desde el exilio mediante presencia lejana una película del año 82 en la que establece un diálogo entre el cine ensayo y el cine directo que plantea ya los nuevos caminos por los que el cine documental va a transcurrir en la década de los 80. Este cine desde el exilio es muestra de la manera en la que el contexto de producción convive a lo largo de su historia con distintas modalidades de coproducción internacional que parecen haber evolucionado hasta establecerse en un plano de igualdad. Luego hablaremos de este tema que es muy interesante, que supera el mecenazgo arbitrario, de iniciativas privadas, la presencia de realizadores extranjeros y la intromisión corporativa de los países occidentales. De igual manera hace Mari Carmen de Lara, con la que tuvimos la suerte de compartir un monográfico de la revista de la Universidad de Salamanca International Journal of Communication que dedicamos al documental en femenino y que también les recomiendo aprovecho este foro para recomendarles eh, su filmografía de fuerte orientación feminista como todos ustedes saben está representada en esta investigación con No les pedimos un viaje a la luna donde realiza un retrato de la situación laboral de las costureras de Ciudad de México que viven situaciones de semi esclavitud y que ven como todo se pierde en el terremoto que asoló la ciudad en el año 85 las aportaciones de estas realizadoras al género en la región son cruciales para la evolución del género documental, pero también suponen una referencia para las generaciones futuras. Estas generaciones, a finales de los 90 y sobre todo ya comienzos del siglo XXI, se han visto favorecidas por los avances sociales, culturales y educativos producidos en la región y han contribuido a fortalecer la presencia e influencia de la mujer en el contexto de producción de cine documental. A medida que acceden al mercado de trabajo y a las instituciones educativas superiores en este ámbito de la comunicación, el cine, el arte, etc., la presencia también en este ámbito concreto, el del documental, se ve fortalecida y el número de mujeres realizadoras aumenta exponencialmente. Ana Poliak es una de las principales renovadoras del género documental en Argentina en los últimos años del siglo XX con que vivan los La película introduce una composición casi pictórica en la elaboración de las tomas y una variedad de encuadres propia del cine argumental, con presencia de primeros planos y planos generales con un altísimo valor simbólico, de la misma forma que hiciera la citada ya Margot Benacerraf en Araya. Ya en el siglo XXI destacan realizadoras como Mariana Ruti, que con Treleu continúa el trabajo de toda una generación de cineastas de la memoria. Que no vivieron la dictadura argentina o eran muy jóvenes cuando se produjo y que en la actualidad recuperan los hechos desde la distancia que otorga el tiempo y la pérdida de familiares, como es el caso de María Inés Roque con Papá Iván o de Albertina Carri con Los Rubios o el resto de su filmografía también, que, que de alguna manera pivota en torno a ese tema. Desde un punto de vista puramente cinematográfico y analizando los títulos seleccionados en la muestra dirigidos por mujeres, se puede concluir, tras lo descrito, que su presencia impulsa un cine documental con mayor grado de experimentalidad en lo formal, más maduro y consolidado como herramienta de los derechos sociales y ciudadanos y de preservación de la memoria histórica en América Latina, lo que supone, estarán de acuerdo conmigo, un aporte fundamental para el género en la región. A modo de conclusiones del estudio que sustenta la presentación, y teniendo en cuenta el resto de las hipótesis planteadas, describo a continuación de forma sintética los resultados obtenidos a partir de la comprobación de las mismas. De respecto de la primera hipótesis, analizando la evolución del cine documental en América Latina, se identifican cinco momentos fundamentales eh, encabezados por este primer periodo analizado entre el año 1920 y 1939, donde se observa una evolución marcada por la influencia de las sinfonías, el cine de vanguardia y el cine de exploración y de descubrimiento. Claros ejemplos son No Países Amazonas, de Silviño Santos y Agelisao de Araújo, o El Corazón de una Nación, un ejemplo de sinfonía eh, nacida desde el contexto latinoamericano, en este caso desde Chile, dirigida en el año 28 por Edmundo Urrutia. El nacimiento de cine, del cine y, por tanto, el nacimiento del propio documental transita en América Latina en paralelo al del resto del mundo. Destacando Brasil, Chile y, sobre todo, México como los verdaderos pioneros de la región. En el segundo periodo analizado, en esta revisión histórica, en las décadas de los 40 y los 50, el cine documental de la región se ve fuertemente influido por el neorrealismo italiano, la inclusión de la reflexión sobre temas sociales, la llegada de los avances técnicos en las cámaras de 16 milímetros, sobre todo, y la relación con las distintas estrategias narrativas de la ficción. Todas estas cuestiones se observan de forma nítida en títulos que forman parte de un grupo de películas que se constituyen como el germen del primer momento de ruptura del cine documental en la región, el denominado como nuevo cine latinoamericano. Si bien la influencia de corrientes nacidas fuera de la región es evidente, también lo es el desarrollo de cinematografías asociadas al contexto concreto en el que se desarrollan, como la Escuela Andina, por ejemplo, impulsada por Jorge Ruiz en Bolivia. Eh, películas como Vuelve Sebastián a los Chipayas, del año 53, pero también El Mégano, O Torero, eh, Mimbre y, sobre todo, la Araya, que la he mencionado ya en, en varias ocasiones, o Tire Die, son títulos de gran influencia eh, tanto a nivel latinoamericano como a nivel general. Y además suponen el punto de partida de la adaptación de los postulados teóricos propuestos en el cine documental a nivel global dentro de un contexto histórico y social con unas características superespecíficas. específicas. La llegada de la década de los 60 y la aparición del nuevo cine latinoamericano en sus distintas ramificaciones nacionales no hace sino confirmar esta evolución que adapta y reconfigura los postulados de corrientes tan influyentes como el direct cinema estadounidense o el cinema vérité francés y lo hacen adaptados a una realidad que tiene en el análisis y la denuncia de las injusticias sociales una de sus principales motivaciones. Además del cine militante y activo, políticamente, el que sirve como paradigma a la indiscutible la hora de los hornos. Eh, en el nuevo cine latinoamericano aparecen películas de corte etnográfico en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, como Hermógenes Cayo, por ejemplo, de Jorge Perolán, así como multitud de propuestas experimentales, entre las que destacan películas como las de Hugo Ulibe o las de Nicolás Guillén Lalandría. Estas propuestas, tras el desencanto sufrido por numerosos realizadores, Comprometidos con un cine esencialmente político, forman parte de las estrategias desarrolladas para reformular los postulados del cine documental en la década de los 80. La llegada de, estos, de esta década, de los años 80, confirma la madurez del género. La proliferación de universidades, escuelas de cine, eh, lugares de formación de referencia, la continuación de la escuela andina, con una idiosincrasia con, concreta, o el cine en el exilio o el cine de la memoria son algunos de los caminos que recorre el documental en este periodo y que lo dotan de una identidad propia en América Latina. Esta madurez se logra en las décadas posteriores en las que la proliferación de las tecnologías digitales supone la verdadera consolidación del género en la región, permitiendo el acceso a las herramientas necesarias para producir cine documental a un espectro de realizadores y realizadoras mucho más amplio. En relación... En la relación del cine documental latinoamericano con su contexto de producción, se puede establecer un mapa general en la producción del cine documental en América Latina en el que juegan un importante rol los organismos nacionales, eh, las instituciones sin ánimo, sin ánimo de lucro y las productoras independientes que sobre todo en los últimos 25 años y apoyadas por los numerosos festivales de cine existentes han generado un tejido empresarial que permiten granar una verdadera producción documental en varios países de la región. Con esto se puede afirmar que la evolución del contexto de producción en la región soporta la creación de un verdadero cine latinoamericano, siendo un factor rele relevante para consolidar consolidarlo perdón, en las tres últimas décadas. Analizando también el cine documental en América Latina respecto a las coproducciones internacionales, se identifican coproducciones entre países del entorno latinoamericano. Derivadas de la presencia de un director extranjero en un país de América Latina, como los casos de Marionés Roque, por ejemplo, que estaba afincada en México, o Alejandro Landes, que con Cocalero viaja a Bolivia y genera una coproducción internacional en el contexto de América Latina, u otros como Raimundo Glicer o Roque Funes, por ejemplo, por darles dos autores o dos realizadores de épocas muy distintas. Pero también hay producciones desde el exilio. Donde países europeos, sobre todo países europeos, financian las películas de realizadores latinoamericanos, como los casos, por ejemplo, de Miguel Litín o Angelina Vázquez, que también le he mencionado antes. También encontramos realizadores arraigados voluntariamente en el extranjero, que vuelven su mirada hacia sus países de origen, algo que en Colombia se produce con, con gran profusión, pero que también otras nacionalidades se ven representadas, como el. Como, por ejemplo, Elena Solberg, que es una autora brasileña que vive en Estados Unidos, o Gonzalo Arijón o Mario Busta Ramos, por ejemplo. Además, identificamos colaboraciones y vinculaciones especiales con países de fuera del entorno latinoamericano y que generan proyectos de coproducción internacional con una colaboración específica, como por ejemplo Tercero Milenio, que es una coproducción entre Brasil y Alemania, dirigida mano a mano entre Jorge Bodansky y Wolf Gauer. Este hecho, el hecho de que haya una gran, un ecosistema muy rico en cuanto a los sistemas de coproducción y producción, ha contribuido en gran medida a desarrollar un sistema de producción estable en el contexto latinoamericano, que conviviendo en condiciones de mayor igualdad con la producción generada en Europa o en Estados Unidos, ha generado un cine con una identidad propia, motivado por la reflexión sobre realidades particulares de la región, pero sin dejarse influir por la visión foránea. Respecto a la evolución de los soportes de registro, podemos afirmar que estos soportes condicionan en gran medida el desarrollo de los proyectos documentales y aunque en las últimas décadas se ha popularizado el uso de soportes digitales de alta definición, también se han definido las limitaciones de cada formato en cuanto a su manejabilidad en el rodaje o en la grabación, así como en cuanto a las características estéticas de la imagen obtenida. Perdón, Pablo. Revisando la evolución formal del género. Sí dejamos de ver tu pantalla compartida hace un par de minutos sí, he, ah. he dejado de, he dejado de compartir porque para que no porque me quedaba ese fotograma ahí ya no hacía tanta referencia bien, bien. entonces bien. para volver de nuevo con el, el perdón película, sí me quedé con la duda de si dejé yo de compartir gracias tranquila tranquila perfecto no hay problema les comentaba que revisando la evolución formal de del género en la, en la región, obviamente está claro que las, la presencia de las técnicas propias del cine directo supone un elemento disruptivo, pero también que sus múltiples derivaciones y adaptaciones y reinterpretaciones, si quieren, implican un posicionamiento muy variado del, re, del realizador respecto a la postura formal que asume. El autor se enfrenta a la realidad que documenta tomando en la mayoría de los casos solo los aspectos convenientes de cada estilo y aplicándolo en muchas ocasiones de manera nada ortodoxa. Luego hablaremos de esta cuestión, ya que muchas veces tenemos en, en la parte más académica la obsesión por categorizar o compartimentar, como para tener más certeza sobre los rasgos definitorios de las películas. ¿no? Y es verdad que en la propia idiosincrasia del cine documental yo he descubierto que es muy complejo. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen constantes reinterpretaciones y constantes redefiniciones de algo que muchas veces es interpretado como un dogma de fe, como son eh, los estilos que uno lee eh, en, los, en los libros de historia cinematográfica, ¿no? y que en el documental pues, de alguna manera se aplican, como les decía, en, de manera nada ortodoxa. Respecto de la relación con la ficción y el uso de estrategias del cine argumental, tras el análisis de los aspectos de interrelación, entre documental y argumental o ficción y no ficción, se constata el uso de diversas estrategias que emplean herramientas argumentales, como por ejemplo en que vivan los crotos que le he comentado antes, eh, en el cine documental a, a nivel general, pero también eh, se introducen elementos que hacen evolucionar el propio género. El uso de los recursos narrativos propios del cine de ficción no se circunscribe obviamente. De autores o a la representación de determinadas escenas para las que el testimonio documental o la imagen de archivo no sean suficientes. Su utilización simbólica, la transgresión y la mezcla entre documental y argumental parecen una necesidad para el primero, que se atreve a desarrollar los códigos mediante los que su propia esencia evoluciona y diluye las fronteras que aíslan los distintos modos de contar. Por último, la presencia del gesto autorreferencial en los realizadores es un elemento que va a estar muy presente en el cine documental latinoamericano observándose una clara evolución de esta cuestión. En el contexto de diversidad en el que se desarrollan los distintos lenguajes y formatos utilizados por el cine documental en la América Latina, se observa el uso de distintas estrategias para mostrar el hecho autorreferencial, teniendo en cuenta que desde el punto de vista del realizador siempre presente es una cuestión prácticamente inherente al enfoque que realiza el cine documental en los distintos temas que aborda, que por regla general, en la línea que yo analizo, contienen una reflexión subyacente sobre una realidad social. Con el ánimo de suscitar la inquietud intelectual y el debate académico y a modo de conclusión final de esta primera parte de la intervención, sumando los resultados derivados del análisis planteado por las hipótesis anteriores, la respuesta a la pregunta de si se puede hablar verdaderamente de un cine documental latinoamericano, pues tengo que decirles que tiene que ser ambigua. En primer lugar, sí, podemos hablar de un cine documental latinoamericano, sobre todo desde la llegada de los nuevos cines en las décadas de los 60 y los 70. Si bien se analizan títulos que son el germen de este movimiento y que cuentan con unas características particulares que los ubican en el contexto regional, las películas analizadas pertenecientes al nuevo cine latinoamericano con sus vicisitudes y con las motivaciones propias del tratamiento de una realidad local concreta, responden efectivamente a la llamada de un cine social que contribuya a cambio de una situación de expolio y desigualdad que es común para muchas sociedades de América Latina. El pozo que ha dejado este periodo histórico ha empoderado al género documental en América Latina como una herramienta para la denuncia social. Y en los lugares donde la capacidad económica y el apoyo institucional lo ha permitido, se ha consolidado una producción madura totalmente equiparable a las producciones foráneas. De la anterior reflexión surge también la afirmación de que no se puede hablar de un verdadero cine documental latinoamericano. La muy desigual velocidad a la que transitan los distintos grupos de países, tanto a nivel general como a nivel cinematográfico, produce una brecha insalvable para los rezagados que ni siquiera se aprovechan de la generación de una cultura cinematográfica o de un contexto regional de producción. A partir del análisis de la muestra seleccionada, según los criterios que ya les he comentado, se refuerza la teoría que define distintos cines nacionales a distintas velocidades. Destacan México, Argentina y Brasil, diferenciados de un segundo grupo de países como Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Uruguay, Perú. O Bolivia, eh, y el volumen de producción de títulos, relevantes o no, condena al ostracismo a muchos países de América Latina que, por su tamaño, trayectoria, capacidad económica, cultura cinematográfica, etcétera, son incapaces de generar o consolidar una producción cinematográfica estable. Esto, unido a la presencia que ya hemos mencionado de colaboradores, coproductores o financiadores externos, ya sea desde Estados Unidos, Canadá, Europa o cualquier otro lugar genera una interferencia en cuanto al enfoque unificado de producción documental latinoamericana, que también supone un rasgo diferenciador respecto al cine del resto de regiones del mundo. Si bien el cine documental en América Latina transita por un plano heterogéneo, es también cierto afirmar que tiene motivaciones comunes y adaptadas a su realidad particular en cuanto a temáticas y estilos. En un mundo globalizado y teniendo en cuenta lo minoritario de género documental en el contexto de las tan de moda últimamente industrias culturales y creativas, la interconexión entre realizadores de la región y del resto del mundo, tenemos que decir que hoy se produce con intensidad, ya sea por la formación que han adquirido en el extranjero o por las relaciones que se establecen en distintos festivales y foros. Este hecho provoca un avance significativo de los formatos documentales latinoamericanos en paralelo a los del resto de, al resto de cinematografías de referencia, aportando además cuestiones concretas derivadas del especial tratamiento de sus realidades, que han hecho adaptar fórmulas que durante décadas han sido consideradas como dogmas de fe en Estados Unidos o en Europa y que en el contexto de América Latina han sido redefinidas para contar una realidad particular. Por lo tanto, situando esta suma desigual de cinematografías nacionales, eh, nacionales latinoamericanas frente a la producción global se puede afirmar que en esencia las motivaciones que llevan a un cineasta a emprender un proyecto documental han conseguido forjar una identidad común, desplazando la presencia no incompatible de cineastas europeos o norteamericanos, para consolidar un panorama audiovisual compuesto por la suma de varias cinematografías con identidad propia. En este contexto, los realizadores de los últimos 20 años han conseguido lo que no se pudo lograr en los 80 anteriores desligarse de las influencias políticas y técnicas para alcanzar una parcela de independencia creativa que ha consolidado el cine documental en la región. Este se sitúa en igualdad de condiciones en cuanto a la calidad y la trascendencia de sus obras respecto de las cinematografías europea y norteamericana en un contexto propio donde la realidad política y socioeconómica sitúan al género documental como una herramienta más necesaria si cabe para la denuncia social el gesto autorreferencial como mecanismo de expresión personal de los realizadores, la evolución de los soportes de registro y su influencia en la narrativa documental, así como sobre todo el papel de las mujeres realizadoras en la región, son ámbitos que hoy sustentan las líneas de investigación que vengo desarrollando y que se unen a otros lineamientos más desarrollados en la bibliografía académica, como el uso del documental como herramienta para el cambio social la relación del documental con la ficción o el papel del cine etnográfico en el documental latinoamericano que contribuyen a seguir poniendo en valor un género cinematográfico fundamental para las sociedades que lo producen. Porque no olvidemos que el cine documental en América Latina, igual que, que ocurre a nivel global, es una herramienta básica para contar diferentes realidades desconocidas cuando no ocultas o disimuladas por distintos intereses. En este sentido... Toda esta vertiente teórica que yo he venido desarrollando a lo largo de los últimos años y que de alguna manera, bueno, pues considero que puede definir de manera esencial un cine documental con identidad latinoamericana, que se ancla además fundamentalmente o esencialmente en lo eh, social, ha derivado en un proyecto de investigación-creación que ahora mismo ya ha, ha sido materializado en la película documental Palabras de Luz, que codirijo junto al profesor Alejandro Alzate, que es compañero en la Universidad de Medellín, la Facultad de Comunicación, y que de alguna manera sirve también como un paradigma de procesos de producción impulsados desde la academia, que obviamente son habituales y se hacen desde muy diversos países, pero que también son un contexto de producción o una vía de producción. Eh, totalmente válida en paralelo a lo que se puede hacer desde el punto de vista de la creación eh, cinematográfica o desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista eh, pues, del documental televisivo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, digamos que esta segunda parte de mi intervención tiene que ver un poco con, eh, con este proyecto, que de alguna manera lo que busca o, que, o lo que ha tratado de. Eh, Buscar es la creación de un documental con una identidad esencialmente latinoamericana, por esto que les comentaba de lo social, pero adscrito o fijado en el contexto histórico y social del conflicto y del posconflicto colombiano. Esta película de las que de la que les voy a mostrar ahora. Unos minutillos, porque tengo que confesarles que todavía no está estrenada, entonces estamos ahí, no, no puedo mostrarla toda, porque estamos ahí pendientes del estreno oficial y de empezar a enviarla a festivales. Esta película es una película que narra un poco la situación de la Comuna 13 como paradigma de una zona urbana afectada por el conflicto, una realidad eh, sociodemográfica. Determinada por ese aluvión que se produce por los desplazamientos forzados desde el campo hacia la ciudad en el conflicto colombiano y que eh, genera la invasión de determinados territorios, las determinadas comunas, en distintas zonas de Medellín y de otras grandes ciudades de Colombia. Eh, Lucelena Salas es una víctima eh, del conflicto, es una mujer que ha sufrido distintos eh, hechos victimizantes que pasan por la agresión sexual, que pasan por la, eh, el desplazamiento, que pasan por las amenazas constantes que hoy todavía sufre, ya que es una persona que hoy no puede regresar a la que es su casa y su lugar de residencia, vive en otro lugar de la ciudad de Medellín eh, y vive de manera anónima porque sigue sufriendo amenazas y además sufre eh, en un determinado momento la muerte, el asesinato de un hijo eh, a manos de los paramilitares. Creemos porque no hay todavía una resolución judicial de su caso, al igual que ocurre con el, los cientos de miles y de millones de casos que todavía han quedado en la impunidad en Colombia. Eh, cuenta un poco su historia, cuenta un poco el contexto de la Comuna 13 como paradigma, de alguna manera, de lo que ocurre, eh, lo que ha ocurrido en los procesos de representación del conflicto y sobre todo del posconflicto, porque no olvidemos que en este país estamos generando memoria histórica a tiempo real, frente a lo que ocurre, por ejemplo, en España con la memoria histórica generada del conflicto vasco, por ejemplo, de la, del conflicto generado por la banda terrorista ETA, que se desmovilizó en 2011 y que recién ahora estamos empezando a poner este debate sobre la mesa y que de alguna manera pues se ve también eh, representado en distintas producciones, por ejemplo, Patria, que es una serie de HBO que ha tenido mucho predicamento internacional y que ha tenido mucho impacto en el contexto latinoamericano, está teniendo mucho impacto, es una serie convulsa para la sociedad española porque hace aflorar unos debates que no se venían eh, desarrollando. Y que les tengo que decir con el tema de la guerra civil española, que acabó en el año 39, que hay personas que todavía están en fosas, en las cunetas de las carreteras, y que vamos a esperar hasta que la última generación de personas que vivieron ese conflicto, esa guerra, se mueran para abordar este tema, porque como sociedad no somos capaces de abordarlo. Bueno, el contraste que yo he encontrado en mis cinco años viviendo en Colombia es que el tema del de abordaje de la memoria histórica histórica aquí se genera todavía eh, con el conflicto vivo con el conflicto coleando ya que el asesinato de líderes sociales el, el proceso de paz y la transición hacia una convivencia en paz después de 60 años de guerra pues no es nada fácil con este gobierno y no no, se está, no está transitando como el proceso de paz querría entonces en ese sentido, Ahora hablaremos, si quieren, les voy a mostrar un poquito eh, un fragmento de la película para darles un poco contexto audiovisual de lo que les estoy contando y hablaré para finalizar mi intervención un poco del contexto del proyecto, de la tipología de documental que nosotros asumimos para materializar este proceso de sistematización de la investigación-creación y cómo esto ha generado un proceso de construcción compartida del relato, que al final yo creo que es la síntesis o el elemento nuclear. En, el cual, en torno al cual eh, pivota mi intervención. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. Y les muestro, permítanme... soñaba pues que yo que él que había como una culebra así grande en, en la cama y que yo que yo lo llamaba yo decía pachito pachito venga venga y entonces que yo pues al, al ver no aparecer entonces yo no tuve más opción que coger la culebra y, y cogerla así por el cuello y, es, y apretarla bien hasta que la maté entonces él me dijo ma para qué para qué me estaba llamando y yo le dije pero no ves que mira esa culebra tan grande y vos, yo llamándote y vos nada que aparecías e me disse ma, não não é que você es você é capaz solita você não me necessita a mim você é capaz de seguir solita la primera foto está mi hijo mayor cuando era bebecito. En la otra de acá está mi hijo, el menor y el segundo. Están ellos dos juntos porque ellos, ellos se querían mucho. Ellos, o sea, ellos siempre estaban juntos. O sea, eh, no se entendían eh, mucho con el mayor, pero ellos dos siempre estaban juntos. En, el, en la foto de allá eh, es mi, mi nieto que, eh, que fue asesinado por el padrastro cuando tenía dos añitos. En la foto de allá estoy con Kevin que me estoy, que me estoy graduando eh, de técnica en derechos humanos, eh, que es en la comuna 13 en, la, en las independencias. Eh, donde vivíamos, pues que teníamos nuestra casa antes de ser desplazados. Yo siempre esperaba que mis hijos pues pudieran salir adelante y lograr pues la, los sueños que yo no había podido lograr. Pero igual pues en la 13 el ambiente es muy hostil, o sea, eh, y aún todavía los jóvenes piensan que pues que solamente que traba, hacer trabajo material, que cargar cosas y, y todo eso, y que, o sea, y ya, la mente no les llega sino hasta ahí. Pero igual yo a mis hijos siempre, pues como que les inculcaba eso. Eh, mi, pues mi hijo, eh, el mayor, él sí, pues él sí es universitario, él sí estudió, él sí tiene pues una vida, o sea, así como yo deseé que, que él tuviera su vida. La vida en la comuna siempre ha sido dura. Yo llegué a la comuna cuando tenía 16 años. No había agua, no había luz, los ranchitos eran de madera, en el mismo estado, ellos, ellos nos atropellaban y ellos mismos querían sacarnos de allá eh, y nos enviaban la policía. Y bueno, eso fue una lucha, pues, yo digo que titánica contra ellos para poder permanecer en el territorio. Entonces al principio estaba... Eh, las bandas, que se imaginan, ¿no? después de haber trabajado todo el día para que alguien llegara y le quitara pues, el paguito. Y luego, ya eh, una noche como a las 2 de la mañana, ese traqueteo tan horrible y, y las mamás llorando: que vea, que me mataron a mi hijo, que no sé qué. Y como había veces que no teníamos luz, entonces no nos dábamos cuenta hasta el otro día que ya nos dábamos cuenta: vea, fue que mataron a Julianito, a Peranito. Entonces fue cuando llegó, cuando eh, llegaron las milicias, pues cuando llegó este grupo armado haciendo limpieza. Eh, yo digo pues, o sea, que no, que ni, ni con ellos ni con los otros. Pero la ventaja, con, pues, o sea, sí, llamémoslo así ventaja, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Con la ventaja que teníamos con las milicias populares, con el CAP y todos ellos, era que, que como eran mmm, jóvenes del mismo barrio, ellos, por ejemplo, nos decían: para adentro que se va a calentar la. que se, que se, que, que se calentó esto, para adentro, no queremos ver a nadie afuera. Entonces, uno, ¿qué hacía? De una, corría para adentro. O sea, uno mismo se encerraba y, y ya métase de, de, debajo de la cama, porque ni siquiera podíamos dormir en la cama. Ya metase debajo de la cama y ya, pues, espere la balacera bien tremenda. En mi puerta yo no tuve necesidad de hacer el, el rotico ¿para, para mirar quién desde adentro quién era, porque de una bala me, me le hicieron el, el, el huequito. Bueno, de momento les dejo ahí con la mina en los labios para que podamos también que tengan ganas de ver la película y que cuando ya esté estrenada podamos, podamos también generar espacios para la difusión de, de la obra. ¿Vale? Me van a permitir. En todo caso, me gustaría para también ir finalizando mi intervención y que demos lugar al debate y a la confrontación de ideas y el intercambio de reflexiones, hablarles un poquito de cómo nace este, eh, esta película y cómo realmente eh, vemos la posibilidad. De producir un documental desde el entorno académico. Yo les recomiendo que era ciertamente reacio. Yo me he movido desde la parte más de la producción audiovisual pura y dura, es decir, produciendo spot corporativo y mucho contenido para televisión, y también me he movido de la parte académica como profesor y como investigador en el sentido de, de, del desarrollo de, mis, de mi trayectoria investigativa, pero no le encontraba, no le terminaba de encontrar el encaje eh, que obviamente conozco de su existencia y hay otros muchos ejemplos que han venido desarrollando, pero no le encontraba el encaje a desarrollar contenidos audiovisuales a través del documental social desde la academia, desde la investigación. Todo lo que veía me parecía como muy, eh, muy académico o como hecho con, con recursos que lo alejaban de una obra esencialmente cinematográfica o si, no, si quieren... No cinematográfico atractiva para el público por ese impacto visual que tuviera eh, o impacto estético que pudiera tener. ¿Qué ocurrió? Que nos, a mediados del 2019 nos presentamos a una convocatoria que aquellos profesores colombianos que me estén escuchando, pero también en distintos países de América Latina, eh, es una realidad, que es la convocatoria de nexo global que vincula a universidades de Estados Unidos con universidades de Colombia, vamos, de, de distintos países de Latinoamérica afiliados al programa. Nosotros presentamos el proyecto, conseguimos el estímulo y eso hizo que, bueno, aparte de desarrollar distintas actividades académicas con, con los muchachos y distintas actividades de investigación, pues generamos, obtuvimos unos recursos económicos para generar esta, esta película. Esto obviamente ha permitido pues, que hayamos podido eh, tener suficientes recursos para hacer el trabajo de campo, para eh, eh, componer música original, para hacer la colorización, para hacer la infografía, digamos, para dotar a la obra documental de una entidad que nos permitiera, al fin y al cabo, cumplir con los objetivos del proyecto, que no era eh, generar una obra per se, sino intentar impactarla. De, de la mayor manera posible en distintos públicos. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando eh, desde una eh, sistematización de la investigación-creación, como les decía antes, a través de una revisión académica. Nosotros hicimos una investigación profunda sobre los documentales de memoria y sobre el uso del documental como una herramienta para el levantamiento de evidencias, para la, el registro de materiales, porque, insisto, estamos en un eh, proceso en el que generamos memoria histórica a tiempo real que se está produciendo los, los, los acontecimientos. ¿no? Entonces no hay como esa distancia que en otros contextos sociales se ha podido eh, tener para bien y para mal. ¿no? Eh, para ello, para esa sistematización, según lo que veíamos que se estaba haciendo, que es bastante, hay bastante producción sobre, de documental sobre el conflicto y además surge desde de distintas... Desde distintos nodos o fuentes. no Ahí El Centro Nacional de la Memoria Histórica está apoyando mucho la producción en ese sentido, como una parte más institucional. También se están haciendo cosas desde la universidad pública, que en este país, digamos, tiene una identidad de progresismo y de reivindicación social mucho más marcada que la universidad privada, donde yo estoy. Yo estoy en una universidad privada, la Universidad de Medellín, que de hecho, esas reticencias que yo tenía eran a veces también pensando, bueno, si una universidad, independientemente de la ideología, que, que es privada, que obtiene eh, los recursos de manera privada, pues va a entender bien o va a admitir bien este tipo de relatos. Pues tengo que decirles que funciona, que funciona porque yo he tenido total libertad creativa para abordar temas como son el paramilitarismo, como son las ejecuciones extrajudiciales en otro proyecto que estamos trabajando ahora, eh, las cuestiones de del conflicto armado en este país, que obviamente siguen siendo cuestiones muy conflictivas y que generan un debate que está muy polarizado. ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía a veces un poquito de miedo, pero en absoluto he tenido ninguna limitación en cuanto a la generación del discurso. Y en todo caso, eh, esta sistematización nos eh, llevó al uso del documental con una vertiente esencialmente social. O sea, a utilizar un documental que se podría escribir, si queremos categorizarlo, eh, como documental social. ¿Y por qué nos ocurrió esto? Porque en el transcurso del trabajo con distintas mujeres eh, con las que trabajamos para los distintos proyectos que desarrollamos, trabajamos con el colectivo de madres de Soacha y Bogotá, en Bogotá, con, eh, que son víctimas de ejecuciones extrajudiciales. No sé si han oído hablar del caso. Pero eh, si, si, si buscan en Google eh, ejecuciones extrajudiciales Colombia, que si bien están documentadas desde el año, desde el año 84, a, a partir de los casos generados en 2008 en Soacha, pues se empezó a poner en la agenda de los medios. Y Soacha es una, es una población que está anexada ya a Bogotá, es una población de estrato bajo, de, de donde vive gente humilde y de donde eh, distintas estructuras asociadas con el ejército y con el paramilitarismo eh, extrajeron distintos convencidos con una promesa de trabajo, engañados, eh, con a 18 muchachos, al menos, que se conozcan los casos, 18 muchachos que fueron luego hallados en una fosa en Ocaña, norte de Santander, a 14 horas en, en Buseta de Bogotá. Esto eh, tuvo una gran trascendencia social porque estos muchachos fueron dados como bajas del ejército y fueron vestidos, disfrazados de guerrilleros pertenecientes a distintos grupos guerrilleros contra, con los que el Estado confrontaba. Obviamente estos casos son muy conflictivos para el país, han, han generado muchísima polémica y el caso de las mujeres que se agremiaron en un colectivo que se denomina Mafapo, Madres de Falsos Positivos de SOH y Bogotá, bueno, pues han tenido... Un, todo un trabajo de generación de memoria, de, eh, de eh, reclamación de justicia, etcétera, etcétera. Mujeres caminando por la, por la verdad, con las que también trabajamos, o eh, otros colectivos vinculados a la comuna, como son Agroarte, por ejemplo, es curioso cómo tienen siempre mujeres en la primera línea de fuego. Es decir, siempre son las mujeres las que buscan la verdad las que llevan a cabo acciones de visibilización para que no se olviden sus casos. Porque todas estas mujeres le preguntas y lo primero que dicen es que yo, creo, yo lo que quiero es limpiar el nombre de mi hijo porque fue acusado de guerrillero, porque fue acusado de no sé qué, de patatín, de patatán. Estas cuestiones, mucho más flagrantes, sometidas a un proceso de injusticia social y, 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 y judicial, valga la redundancia, porque al fin y al cabo eh, son casos en los que se ha dejado desprotegida a la ciudadanía, eh, de alguna manera también han generado en estos, en estos eh, trabajos que venimos desarrollando con ellas acciones ciertamente terapéuticas. La palabra que utilizan estas personas que colaboran con nosotros y que prestan los testimonios es sanación. Todas estas terapias, todos estos ejercicios que hacen de visibilización del relato, de construcción de la memoria histórica, de búsqueda de la verdad, tienen también un, eh, una esencia terapéutica, en tanto, mmm, de alguna manera, eh, ellas reflexionan también con nosotros cuando estamos trabajando eh, desde la universidad, desde los proyectos de investigación, sobre cómo ellas están viendo representadas. Ponía el ejemplo del colectivo de Mafapo, al que no, obviamente no pertenece lucerena eh, ella tiene otro caso y, y, y digamos que eh, se maneja en otras organizaciones eh, porque eh, al fin y al cabo el colectivo de Mafapo eh, fue muy mediático, sus, sus integrantes aparecen mucho en medios de comunicación, eh, siempre ellas tienen la percepción de que tanto la fuerza pública como el aparato del Estado como, la, como los medios de comunicación las vilipendian, las degradan, etcétera, etcétera, y han generado estrategias comunicativas propias que también nosotros analizamos desde el punto de vista de cómo se visibilizan obviamente a través de acciones eh, eh, físicas del accionar en los territorios y sobre todo de las redes sociales no del accionar en las redes sociales y muchas veces estas estrategias desarrolladas a tiempo real que eh, digamos por la prisa y por estar metidas muy en, en, lo, en lo operativo no en el día a día pierden esa capacidad de reflexión sobre si realmente lo que ellas querían hacer se está viendo reflejado. ¿no? Y en ese sentido, nosotros sí que hemos tratado de, de, de desarrollar y creo que sí que hemos culminado con éxito este proceso de construcción compartida del relato que Liliana en la presentación comentaba. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros, eh, porque esto es... Queda muy bonito este proceso de construcción compartida del relato, es una cacofonía preciosa, pero ¿cómo se materializa? No? Desde el punto de vista de, de, de la generación de un discurso desde el cine documental. Bueno, obviamente eh, yo soy el cineasta, yo soy el que al final eh, acaba la obra fílmica, pero ¿qué ocurre? Que viendo un poco cómo ellas reaccionaban ante eh, la experiencia previa con los medios de comunicación, con otros documentalistas, con otros documentalistas extranjeros que en algunos casos vienen como paracaidistas, eh, obtienen el relato, lo extraen, digamos, del, del objeto de estudio, del ecosistema donde se está desarrollando esto y representan sin tener en cuenta nada de, de lo que tenga que decir esa persona sobre su representación. Y el ejercicio que nosotros hemos venido desarrollando... Que es eh, complejo, que es denso, porque además, obviamente, estaremos todos de acuerdo en que estamos en temáticas muy delicadas, donde las personas cuentan su propio dolor, su propia experiencia, no la experiencia de terceros. Esto no son representantes de una organización social que nos dan aquí eh, testimonio de las cifras que se desarrollan en, 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 en el conflicto aplicado o ubicado en Medellín, por ejemplo. No, eh, aquí son personas a las que les han pasado cosas que han fracturado sus vidas y que han modificado lo que antes ellas hacían. No normalmente eran personas que se dedicaban o al servicio doméstico o a la crianza de sus familias, mujeres que trataban de sacar una vida adelante y que en un determinado momento se ven eh, amputadas, sobre todo en lo emocional, y dedican su vida a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la justicia, etcétera, etcétera. Para ellas es muy dolorosa muy doloroso que, de alguna manera, los medios de comunicación a las que ellas prestan el testimonio, los eh, documentalistas, los antropólogos, los ejercicios que se hacen también desde la universidad, donde hay también muchos estudiantes que acuden a, a buscar testimonio, etcétera, etcétera, cuando ellas colaboran, eh, ven que muchas veces la información ha sido malinterpretada, tergiversada, eh, simplificada, etcétera, etcétera. Obviamente, atendiendo a una tendencia que trata de desprestigiar a estas personas siempre, les dice, siempre ellas dicen cuando nos ven haciendo una marcha o un plantón, ya la gente les dice por la calle, ay estas señoras si sí son locas están siempre cansonas con este tema todo el rato, bueno eh, cansonas en bu buscando una verdad sobre una situación de impunidad judicial sobre la que la sociedad y el Estado tiene una, una responsabilidad ¿no? yo hablaba a modo de anécdota eh, estaba, estoy en el montaje ahora de la película de Madres de Soacha, y una de las entrevistadas, Gloria, decía que ella tenía una fotografía, una única fotografía de su hijo. Que les le desaparecieron los militares y le asesinaron. Y a un periodista del de Tiempo, del periódico El Tiempo, de acá de, de, de Colombia, se la prestó porque le hizo una noticia y le dijo: no, esto no había todavía WhatsApp, ni todavía. Eh, digamos, se podían digitalizar las cosas tan fácilmente, pero, y le dijo, yo se la presto, pero por favor, mm, devuélvamela, porque es muy importante para mí, es la única referencia, el único vestigio visual que me queda de mi hijo asesinado. Pues no, todavía hoy es el día que no se la ha devuelto, ni se la devolverá. Esta falta de humanidad, es, la que, que también es contra lo que también nosotros tenemos que luchar, ¿no? en el trabajo con estas personas. Y en ese sentido, como les decía antes, estas eh, personas buscan identificar, eh, buscar justicia, identificar y visibilizar sus casos, y también, digamos, de alguna manera eh, sanar o hacer una actividad que nosotros queremos que sea terapéutica, que sea positiva para ella. Eh, tratamos de manejar esto en un triple nivel discursivo dentro de la película, que si bien pues, posiblemente en los 10 minutos que en los seis minutos que les he mostrado, pues, no pueda quedar muy evidente, luego podemos hablar sobre ello. Pero tratamos de, en primer lugar, hacer un levantamiento de evidencias. Que yo, cuando llegué acá y empecé a. a yo acabé mi tesis doctoral ya en Colombia, porque decidí que, que debía venir a vivir aquí para entender bien lo que ocurría, lo que, lo que estaba pasando, y sobre todo si quería contarlo en un futuro, como ya estoy haciendo en la actualidad, pues uno tiene que entenderlo bien, tiene que comprenderlo bien. Y en ese sentido me llamó mucho la atención cómo. Eh, se hacía algo como muy primario, que era el levantamiento de, de evidencias a través del cine documental, a través del, del documental como herramienta de registro. Y todavía se, subimos a, las, a los territorios, vamos a las comunas y eh, grabamos, o, o en audio, o en, o en video, normalmente en, en video, grabamos las eh, evidencias, los casos de cientos de mamás, de cientos de familias que todavía por miedo, por por la propia personalidad o por la manera de vivir el duelo o, la, o posicionarse frente a la injusticia, pues ellas no habían hecho. Y esto, que parece algo como que, no si es que ya está todo hecho, ¿no? porque si uno mira otras realidades, por ejemplo, la realidad de la, del cine de la memoria en Argentina o en Chile, que obviamente lleva décadas de ventaja respecto a lo que se está empezando a hacer en Colombia, pues de alguna manera puede parecer como muy básico, ¿no? Llegar, lavar el testimonio de la señora. Indagar un poco sobre el contexto en el que pasó eh, ese caso concreto. ¿Qué ocurre? Que es que eh, ustedes pueden entrar en el registro único de víctimas en Google y ahí ven cómo cada día se actualizan los casos de víctimas del conflicto. Vamos por nueve millones y pico y subiendo de víctimas en 11 millones y pico de hechos victimizantes registrados en este país. Este país es el país del mundo con más desplazados internos. El país está en cifras de Siria, de Afganistán, de República Democrática del Congo, o sea, de países que están muy fuera del contexto social y, y, y geopolítico de Colombia, ¿no? Bueno, pues ese levantamiento de evidencias encontramos súper necesario hacerlo, porque al final eso derivaba en un segundo nivel discursivo que era el de denuncia. Porque la mayoría de estos casos siguen sin una resolución judicial, ni siquiera se han investigado. Lucelena encontró a su hijo, ella. Ocho meses después de su asesinato, lo encontró en un cementerio y aún es el día de hoy cuando la policía, la fiscalía, el CTI o el gobierno de Colombia le ha dado una respuesta. Nadie le ha dado una respuesta sobre por qué creemos, tirando de los hilos, e investigando, creemos que fue asesinado por los paramilitares. Porque tenía amenazas, porque estaba intentando captarlo al muchacho para que entrara a engrosar las filas y en aquella época la zona donde Lucelena vivía... Era una zona controlada por el paramilitarismo en Colombia, que luego, las autodefensas famosas, que luego se han eh, desmovilizado y están configuradas ahora como bandas criminales. ¿no? Para llegar a un tercer nivel discursivo, y con esto ya eh, finalizo la intervención, que tiene que ver más con la reflexión, un nivel más reflexivo eh, en, en el discurso. ¿Por qué? Porque al final este, este nivel nos ayuda... A impactar sobre otros públicos. Es decir, estos dos niveles de evidencia y denuncia nos ayudan mucho a llevar la película a los territorios, a llevar la película a festivales de derechos humanos, a foros donde, de alguna manera, esto surja para que el caso de Luz Elena, igual que el caso de otras muchas mujeres, pues de alguna manera eh, tenga una visibilización y tenga una respuesta, ojalá algún día, de la administración. Pero, ¿qué ocurre con? Eh, muchas personas del extranjero, por supuesto, pero de la propia Colombia, sobre todo en contextos eh, urbanos de estrato medio y medio alto, que no han vivido directamente el conflicto, 60 años de guerra, recuerdo, eh? o sea, la dimensión del hecho, y que no han vivido directamente el conflicto, y que eh, con todas las tendencias negacionistas y con todas las tendencias, bueno, pues de, de alguna manera que fomentan la amnesia social o el olvido colectivo, pues digamos, tienen la excusa para no responsabilizarse o al menos no reflexionar sobre estas cuestiones. O sea, alguien que vivió toda su vida en un barrio de Medellín tranquilo, eh, con su trabajo, con su estrato eh, que le permitía eh, pues tener una calidad de vida determinada, ¿qué se plantea respecto a estos hechos? O sea, ¿qué responsabilidad por omisión que pudo haber hecho o qué puede hacer? Para contribuir a que generemos estructuras de convivencia en paz. Porque en el, en el tan difícil tránsito hacia la paz que está teniendo Colombia, al final hay muchos discursos que intoxican cuestiones que son no son cuestión, no, no, no es una cuestión de afinidad política, de ideología o de, o de posicionamiento. No, son una cuestión de sentido común. Porque esto es... Tenemos todos de acuerdo, independientemente de la manera que tengamos de ver el mundo, que es una injusticia que se ha cometido sobre una cantidad de personas y sobre un grupo social muy amplio, desde la violencia política de los 50 en Colombia hasta el asesinato prácticamente diario que ocurre en este país de, de, de líderes sociales. Y esto es todo lo que les tenía que contar de momento. Ya ven que son muchas historias, muchas cuestiones, muchos elementos teóricos y prácticos. Pero en todo este abanico que les propongo pues podemos eh, ahondar sobre lo que ustedes estimen más conveniente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta charla muy, muy interesante. Creo que sí que definitivamente nos dejas enganchados con ese documental. enganchados y enganchadas. Este, eh, ya nos darás más información de cuándo, cómo, etcétera. Este, y también eh, muchas gracias eh, por, por, por compartirnos este desafío de plantear, de preguntarse eh, y, de, y de contarnos este tránsito de cómo eh, que conlleva la pregunta de un cine, una identidad regional del... Eh, cine latinoamericano, que me parece que es una pregunta completamente desafiante. Este, yo creo que todas y todos nos lo hemos preguntado alguna vez. Y bueno, eh, tú, tú, tú eh, emprendiste un camino y, y, y nos contaste cómo cómo lo hiciste. Eh, también y también ha sido muy interesante eh, escuchar cómo eh, vinculas tu propia realización a partir de esta revisión que haces de el documental latinoamericano específicamente colombiano entonces eh, vamos a ver qué, qué tienen que comentarnos qué tienen que preguntar este vamos a iniciar con eh, con el diálogo ahí tenemos tres moderadoras y moderadores por ahí está Lourdes en uh -huh. el chat de Zoom por ahí está Felipe con las manitas que pueden participar desde Zoom y también está Lilia este, eh, moderando el chat de YouTube. Entonces, eh, alguno de los tres que quiera empezar, que por ahí levante la mano, no, no los, no vea Felipe, pero si Lourdes tienes por ahí algo. Sí. Aquí está Felipe también y de momento no veo más. Aquí andamos. Contadas, Pero en el chat ya hay unos comentarios y preguntas. Eh, eh, Pablo, muchas gracias. Carlos Gordillo pregunta si para ser documental consideras que es necesario ser un cineasta en la actualidad. Ahora que tenemos dispositivos móviles, dice, para construir la memoria y ser la voz que pueda, a partir del documental, hacer denuncias sociales? Eh, bueno, muy buena pregunta. En, en mi caso concreto, además, por mi propia evolución. A mí, yo le reconozco que me costó la friolera de 10 años encontrar eh, la dirección, encontrar por dónde quería ir. ¿no? De hecho, eh, como comentaba Liliana en mi, en mi semblanza. Eh, yo me vengo desarrollando como productor y, sobre todo, en la parte técnica. Teníamos otro director o distintos realizadores y yo servía como editor, como camarógrafo, como director de, de foto, etcétera, etcétera. De hecho, sigo como jefe técnico en esa producción, en la que uno, de alguna manera, en cuanto a la, el punto de vista, la orientación narrativa que le quiera dar a su obra cinematográfica, queda supeditado, obviamente, a tipología, porque esto que nosotros hacemos. En, en, para televisión española es documental etnográfico y obviamente para el formato, que es un documental televisivo de divulgación, entonces ahí de alguna manera sí que matizó cuando yo me iba sumando por el, por el, eh, el visor de la cámara a las realidades que documentaba sobre todo vinculadas a poblaciones indígenas en África, aunque también hemos trabajado en Perú y algo en Colombia eh, esa veía que no era mi, 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 no era mi camino igual que me pasó cuando estaba terminando la tesis doctoral en Bogotá, que trabajé para, para Discovery Channel un tiempo haciendo entrevistas, haciendo una, unas producciones pequeñitas, y ahí sí que surgió la oportunidad de decir, bueno, te sumas al equipo de Discovery Max o Discovery Channel con un formato documental también muy reportajístico, muy, de, muy, muy constreñido. Y, y paradójicamente surgió la opción de la Universidad de Medellín y decidí la Universidad de Medellín en vez de, en vez de irme de camarógrafo por, por toda América Latina. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que no hace falta ser un cineasta para construir documentales. Quiero decir, no hace falta enfocarlo desde el punto de vista puramente cinematográfico. Hay otros eh, enfoques de producción perfectamente válidos que vienen conviviendo con el documental más cinematográfico, más como obra cinematográfica. Pero también considero que, desde, por ejemplo, la parte académica, y mi caso es un ejemplo de ello, se puede construir una obra con una esencia creativa vinculada a lo cinematográfico y que, bueno, pues de alguna manera eh, permita un entorno de desarrollo. Yo creo que sí ha asumido el rol de cineasta en este punto, después de estos años de, 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 de reflexión. Es verdad que yo veo muchos muchachos que están acabando eh, la formación de pregrado, nuestra, nuestra facultad es muy cinematográfica, es una facultad de comunicación, pero a veces incluso se confunde un poco con la escuela de cine porque le, se orienta mucho a la creación y producción de contenidos. Y yo veo que hay muchos muchachos que tienen clarísimo desde el día uno eh, el tono y por dónde quieren ir y, y su faceta y su punto de vista. Esos también yo veo que pues, son esencialmente cineastas, otros no. O sea que yo no creería que no, no hace falta ser. Ser, ser cineasta para construir documental, porque el otro día la compañera que hacía el, 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 la intervención, no recuerdo el nombre, me van a disculpar, la compañera que hacía la intervención desde, desde eh, Portugal, Portugal, también Catalina, nos mostraba Lourdes. algunas, Catalina, efectivamente, gracias, Lourdes, eh, eh, nos mostraba un poco también otra forma de hacer desde lo etnográfico que, y desde lo antropológico, que también, pues no sé hasta qué punto, mmm, sería algo considerado esencialmente cinematográfico. Lilia, tienes. Eh... Sí. Hola, sí, tengo un comentario. Es de Doris Benítez. Dice: Gracias, Pablo, por compartir tu experiencia. Muy enriquecedora, pero sobre todo pertinente para abordar y no olvidar el estado político y social de Colombia ayer y hoy. Y, Aguamarina, pues felicitaciones por estos encuentros. Aguamarina, tengo que decir que, que es una de las personas que pone la música en el documental. Ella es una artista muy grande, muy grande y nos hizo una composición, nos hizo un rap concreto para, para el caso de Lucelena, que está un poquito más adelante en la película y que espero que pueda ver. Y es verdad que es compañera también de la facultad, es una muy buena compañera del de área de historia del arte y de la estética. Aquí también en el chat del Zoom, Cintia Martínez te dice, excelente ponencia, Pablo, muchísimas gracias por compartir. Y Ana Mawat. Eh, de Brasil, excelente reflexión, una excelente plataforma de historia pública. Gracias a las dos. Eh, al final, lo que les decía al principio, eh, yo me alegro de poder estar aquí, es, una, es un verdadero privilegio y, de hecho, agradecía a todas las integrantes de Redoc porque esto esto era muy necesario. Yo, yo mientras estaba haciendo la tesis doctoral, de hecho hoy revisaba el listado de bibliografía para enviarle a una estudiante a su trabajo y. Y encuentro súper necesario generar estos, estos encuentros, al fin y al cabo también para que todos podamos reflexionar sobre si nuestras líneas de trabajo, que a veces pueden quedar un poco estancas, a, a cuenta de que también muchas veces los congresos también son, a veces no sé si ustedes tienen esa misma percepción, pero son un poco unidireccionales muchas veces y no se permite o no se estimula tanto la generación de un feedback eh, constante para confrontarnos, que yo creo que es muy sano. Y obviamente si hay personas que no están de acuerdo, por ejemplo, con la, con la orientación o, la, eh, o el enfoque latinoamericanista del asunto, porque al final pues, puedan trabajar más sobre sus cinematografías concretas o sobre aspectos concretos del cine documental, no de manera tan transversal, es muy bueno escuchar también eh, esos peros. Eh, porque, como les decía antes en mi intervención, el... Eh, el hecho de que la respuesta a la pregunta de si podemos hablar de un final documental latinoamericano sea ambigua, pues también abre un poco eh, dudas y consideraciones que yo he tenido a lo largo de, de mis años de estudio y que de alguna manera solvento con el factor social, pero que si lo enfocáramos desde en otro tipo de análisis, pues podríamos responder, podríamos tener otra respuesta a esa pregunta. Claro, les recordamos que también podemos participar abriendo micrófono, ¿no? Este, hace un poco más cálida la, 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 inter, la intervención y el, y el intercambio. Desde luego sigue abierto el Zoom, el chat del Zoom, y también eh, atendemos el chat en el YouTube. Eh, a mí me parece muy importante esta reflexión que nos, en lo que surge alguna otra intervención, perdón, me tomo la palabra. A mí me parece, Liliana. Adelante, adelante. No, no, tú primero, tú inicia y luego. No, simplemente bueno. y la, jalando un poco más el hilo de esto que te preguntaban eh, de la formación, ¿no? eh, que ha sido todo un tema aquí, y bueno, y que justamente en las, en las charlas estuvimos procurando que hubiera distintos perfiles para justo dar cuenta de esto. ¿no? Yo diría que otro, otro, otro posible sello tendría yo la inquietud de confirmar esto del documental latinoamericano tiene que ver con esto con que los espacios de formación son diversos, son extracurriculares, son uh -huh. están al margen de y hay una práctica muy generalizada de expresiones audiovisuales que para nada se encarrilan en una formación ya no digo audiovisual o en comunicación, mucho menos cinematográfica, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo coloco nada más ahí como para sí, provocar todavía más la sobre, sobre este esa, tema que no es menor, ¿no? Esa aportación, porque fíjate que, que, que recorriendo un poco la historia de, de los documentalistas y las documentalistas en América Latina, obviamente, en, en, en las décadas de los 30, los 40, los 50, eh, tenemos una formación humanista, una formación. Eh, eh, obviamente en el extranjero, en la mayoría de los casos, o autodidacta di, di, directamente, pues de, de, digamos de gente ilustrada, si me permiten el término, de, de personas y cineastas que tenían una inquietud desde la cultura, desde una manera de ver el mundo, desde el acceso también, seamos honestos, a los recursos, ¿vale? Para para hacer esto y que luego evolucionamos hacia la antropología, por ejemplo, la antropología social tiene un, cruza eh, eh, la formación de los cineastas el, el, la formación en el Museo del, Or, de, del Hombre de Jean Rouge en París, eh, desde su perspectiva, digamos, etnográfica y humanista del asunto eh, la, la perspectiva que da la Escuela de Cine en Madrid eh, y luego las, las perspectivas que dan digamos, las, la formación que se oferta fundamentalmente desde Argentina México o Cuba eh, digamos, empiezan a condensar un poco y a darle identidad cinematográfica, pero no necesariamente. Yo, fíjate que había contestado o había entendido la pregunta desde una parte más de la identidad que uno asume respecto a la, a, a la obra, respecto a lo que quiere contar, a la realidad que quiere contar. Por eso a mí me cuesta decir cineasta, a mí me, reconozco que, que me cuesta, ¿no? pero es una cuestión también de, de, de la formación, efectivamente. Y si bien ahora en nuestra facultad, que es una facultad grande de, de Colombia de, de formación, tenemos cuatro pregrados, un máster y un doctorado en comunicación, se forman muchos eh, directores de arte, directores de foto, eh, cineastas incluso, que están ya haciendo sus películas, sus largometrajes, etcétera, etcétera, de lo cual nos, nos sentimos muy orgullosos en la Universidad de Medellín. Obviamente venimos de la comunicación. Yo cuando enseño mis materias eh, les digo, hey muchachos, esto no es solo cine. Y además, no es solo decir el cine del profe que es cine documental. No, no, esto es una, una manera de contar eh, y de narrar muy, muy amplia. Y efectivamente, creo que la formación ha tenido una. una, una ha determinado de alguna manera los perfiles, pero yo creo que, en el, que, que conforme esa formación también ha permitido la adquisición de determinadas herramientas para contar, y eso, la llegada del digital, obviamente ha abaratado muchísimo los equipos, yo hago mis, mis películas con una Canon 70D que, que compré con pocos recursos y una Tascam de mano y con eso hago mi trabajo de campo, ¿no? pero en todo caso también ha permitido que aprendiendo un poco esas herramientas sin estar necesariamente mediados por la formación cinematográfica o antropológica, etc., uno pueda asomarse al mundo, ¿no? uno puede con construir sus propios relatos, ya tendríamos que valorar Digamos, cada obra para ver si eso, si nos ponemos puristas, se adscribe o no a un, a un contexto esencialmente cinematográfico. Yo con eso eh, sí que soy muy relativista, porque creo que documental eh, es una cosa muy amplia, es una cosa donde caben muchas cosas, y de hecho también se ha aprovechado muchas veces para echarle ahí todo lo que no sabemos muy bien qué es, y que, bueno, pues, pues eso, documental, o está en ese gran. Eh, eh, en esa gran parte que es la, la, la no ficción, ¿no? Eh, tenemos Adelante, una Liliana. pregunta de Lili, Lilia y también eh, Ana. Ana Mawat quería intervenir eh, en Liliana, ese... Liliana. Liliana, también. Y también Liliana. Ah, primero estaba Liliana, es cierto. Sí. Entonces, Liliana, Lili y después Ana, por favor. Bueno, este, sí, voy a aprovechar. Son dos comentarios. Um, pero quiero ver qué, qué te, qué te parecen, qué opinas. Um, uno muy breve. Y en la última una pregunta. Este, fíjate que yo siempre he sentido que um, el texto de Antonio Paranagua, por lo menos en lo que se refiere a México, no toma en cuenta el documental institucional, que aquí en México tiene un peso bastante fuerte. Uh -huh. Entonces, eh, quería preguntarte qué opinabas de eso, porque aquí sí se modificaría mucho pensar en una identidad este, sin tomar en cuenta el documental institucional. O sea, cr creo que sí cambiaría mucho. Este, y otra cosa que te quería comentar es que yo hace poco hice una investigación sobre documental político en Estados Unidos y Canadá. Y, y lo que encontré es que hay una producción enorme de documental antiimperialista y entonces me, me llevó a la pregunta de por qué diferenciar eh, digamos porque no 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 es que o sea, no, no es un planteamiento tuyo desde luego pero siempre se ha pensado que el documental este político militante eh, uh -huh. ha, o sea, ha estado como muy regional en América Latina, ¿no? O digamos, o sea, no, no, no estoy diciendo que siempre, ni que como una verdad, sí. ni como un... Sino como en, en términos como de nociones muy generales. Ya cuando te metes a investigar, ya por supuesto salen los matices. Pero, este, a mí, yo, yo sentí eso, que siento que hay una continuidad de documental antiimperialista desde Canadá hasta el sur, ¿no? Sí. Entonces te quería comentar eso. Y luego... Eh, cuando, cuando nos contabas sobre este documental que nos mostraste, eh, he estado últimamente leyendo sobre documental colaborativo y entonces me preguntaba, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que ellas pudieran o no? Me, o sea, me queda claro que es un documental ya terminado, ¿no? Pero, digamos, sí. como, ¿cuál sería tu reflexión al respecto de que ellas participaran? pudieran haber participado en el proceso de realización. O sea, evidentemente no siempre se puede, y en, estos, en este contexto específico son condiciones así muy, muy delicadas, ¿no? O sea, como una tres es complicada, este, la historia que, que colombiana es, 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 es complicada, es fuerte, este, como muchos de nuestros países, este, la, la historia misma de México. Entonces, eh, como por qué sí o por qué no, Participar en el proceso de realización, ¿no? Eso, eso eso, me lo pregunto. Y bueno, creo que por ahí este, serían esas tres. Bien, a ver si puedo contestar de manera más o menos clara y sintética a las tres cuestiones. Eh, respecto al documental institucional, totalmente de acuerdo. Creo que eh, las obras transversales, pues obviamente siempre son parciales y siempre se dejan muchas cosas por fuera, pero es sintomático como se le atiende, por ejemplo, a mucho al cine institucional y educativo en, en Brasil, por ejemplo, en Paraná, obviamente a lo mejor por una vinculación más eh, del Estado-Nación o cultural, y se deja algo tan trascendente, por ejemplo, como es el, el, el cine documental institucional en, en México, que junto a eh, propuestas más desde el cine de autor y propuestas más, eh, por ejemplo, Carlos Velo. Pablo, ¿o soy solo yo? Perdón. Yo dejé de escuchar. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya te sí, sí, escuchamos. Sí, ah, OK, OK, OK. Por ahí Listo. se alguien, sí, seguimos, seguimos, pablo. OK, gracias Felipe. Eh, lo que les decía, sí que es verdad que es, es muy normal. De hecho, a mí ha, ha habido algunas obras que no he conseguido encontrar cuando estaba en el proceso de, de documentación bibliográfica para la tesis doctoral. Sí que había algunas obras que digamos que eran francamente difíciles de encontrar porque eran más antiguas o porque estaban todos solo editadas en papel en determinadas bibliotecas y tal. Pero sí que es cierto que yo eso, tanto en las obras de Ruffinelli como incluso Dumucio Dagron, que habla del cine comunitario específicamente y no tanto del cine documental como, como género, como formato, si, si queremos, pero sí es cierto que, que, que hay muchas cuestiones parciales. Yo creo que, por ejemplo, en la escuela andina también se indaga poco. En ese sentido, desde el punto de vista transversal, eh, cuando hay una serie de nexos comunes en cuanto a la generación de narrativas específicamente indígenas. Y eso también es un, un, un eje vertebrador de las producciones en América Latina. En tanto, eh, nosotros ponemos una película de Jorge Ruiz o Jorge Sanginés y tú se la pones a, a muchachos de 15 años de un colegio de acá o de un colegio de España y no entienden nada. Porque las narrativas son, son totalmente extrañadas y extrañas, ¿no? Y en ese sentido sí que hay configuraciones que se anexionan con el cine documental de la Amazonía venezolana o brasileña, por ejemplo, algunas propuestas del Consejo Regional Indígena del Cauca acá en, en, en Colombia, aunque menos, porque ellos han trabajado más la representación foránea de ese sentido. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que en el documental institucional, sin yo ser experto en el documental institucional mexicano, sí que considero que está infrarrepresentado y que al final, cuando... Y yo creo que, que en parte mi trabajo de reflexión en la tesis doctoral he intentado paliarlo desde ese punto de vista, ¿no? De que uno quería querría abarcar todo, querría tener en vez de 100, 500 películas para que le diera un un matiz un poco más y menos reduccionista, quizá. ¿no? Creo que el término es evitar el reduccionismo en ese sentido, que al fin y al cabo todos tendemos a hacer eso cuando establecemos conclusiones de estudios muy amplios. Respecto a lo que comentabas del documental político, eh, sí, claro, obviamente eh, la, la, la reacción a, la, a las cuestiones más... Y, y hablar de institucionalidad en Estados Unidos. Es en la producción estadounidense es, es algo peliagudo, pero siempre ha habido como, como, como e ese grupo de cineastas que en cada momento de evolución histórica del género han estado negando lo que se estaba haciendo. Y en ese sentido, el documental antiimperialista es, se, ha, se hace con profusión en Canadá, que parece... Así es, hablando estereotípicamente, parece un contexto de producción mucho más adecuado que el de Estados Unidos, pero obviamente tenemos que entender que en Estados Unidos eh, bueno, pues existe toda una eh, cara B, ¿no? todo, todo un, un movimiento que siempre va contra el, el, el sistema. Y creo que sí, que, que se puede vertebrar en cuanto a lo formal, en cuanto a lo narrativo, en cuanto a las, las motivaciones sí que se puede conectar con eh, la visión eh, del cine político, del nuevo cine latinoamericano sobre todo. ¿Qué ocurre? Que yo considero, y si, 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 igual hay alguien que, que quiere matizar esta afirmación, pero que el, que el cine documental más político, pegado al nuevo cine latinoamericano, que se produce en los 60 y los 70, está muy pegado a la, a la, a la realidad tan convulsa que se está viviendo. En América Latina. Obviamente, eh, 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 condicionada o, o totalmente eh, cruzada por el imperialismo yanqui. O sea, eso, es, eso, es, eh, eso es evidente. Pero quizá eh, responde a unas motivaciones más localistas. Se me ocurre pues, ese, ese cine de, del, del sindicalismo argentino, ese cine del, de gremial muy pegado a los obreros. Eh, de indígenas de Bolivia o de Colombia, incluso. Entonces, creo que ese cine político tiene una identidad concreta derivada fundamentalmente de la desigualdad social, que si quiere la podemos poner en muchos planos. Y, y, y uno de esos planos es el del, el del imperialismo, claro, el de la neocolonización, ¿no? que, a la que se ven afectadas. Entonces, ahí a mí quizás sí me cuesta más trazarme eje vertebrador desde Alaska hasta, hasta Tierra del Fuego. Ahí me cuesta un poco más eh, encontrar. Si obviamente lo analizamos desde un punto de vista puramente cinematográfico, claro, ahí vamos a encontrar muchas formas de hacer, muchas formas de, de distribuir o de difundir los mensajes. Pues se me ocurre ahora eh, Cali Good, ¿no? que desde un punto de vista eh, de creación eh, muy vanguardista, eh, un grupo de caleños... Entre los cuales están Ospina, Mayolo, etcétera, etcétera, que crearon un cine eh, muy, muy, digamos, de ese estilo, ¿no? Pero también este ejemplo me vale muy bien para ver cómo había una especificidad concreta muy pegada a la realidad colombiana, muy pegada a, la, a esa representación de los documentales institucionales de la época del sobreprecio, donde venía cualquier paracaidista alemán, francés, inglés o español, y quería grabar un niño ahí con moscas en la cara y, y cosas estas muy vinculadas con el concepto de pornomiseria. ¿no? Entonces, creo que, que yo me quedaría con la especificidad eh, derivada en cada lugar concreto, en cada manera de contar de la desigualdad social, que yo creo que esa sí que tiene algunos matices respecto a lo que ocurre en Canadá y en Estados Unidos. Y respecto a lo que comentabas del documental colaborativo, uf, aquí abrimos un melón complicado. Porque, eh, claro, eh, nosotros, ¿qué planteamos como utopía dentro de estos proyectos de investigación-creación? Bueno, sistematizar una forma de crear en la cual uno pueda acudir un poco al trabajo. Con las víctimas, ¿no? al trabajo con las personas que de alguna manera prestan el testimonio, que son artífices de estos documentales y que se han posicionado como generadoras de memoria histórica, lo que comentábamos antes, de búsqueda de justicia, etcétera, etcétera. Claro, eh, vincular eso con el documental colaborativo a mí me ha generado cierta distancia. ¿Por qué? Porque lo, el rastreo que yo hice para este contexto concreto y que, digamos, Trataba de analizar un poco las propuestas colaborativas que se hacen desde los colectivos sociales, por ejemplo. Eh, desde, bueno, y que se han venido desarrollando desde principios de los 2000, por ejemplo, en Argentina, en todo el, el, el pucherazo, todo el corralito, toda, todas las propuestas que se hacen, que casi hicieron eh, reactivarse ese cine de la base, ese cine de liberación. ¿no? Eh, yo, yo me siento un poco alejado de eso. Eh, ¿Por qué? Porque considero que, el, no sé si el, el proceso creativo, el proceso eh, me lleva siempre a un proceso discursivo, para contar de manera un poco contextualizada algo muy complejo, o que a mí al menos me parece muy complejo. O sea, trabajo sobre temas de memoria, como les decía antes, de, de, de la banda terrorista ETA en España, y ahí es, es fácil. Es decir, ahí el, el número de víctimas está muy concreto, eh, los actores, el territorio geográfico es súper pequeño. Todo está muy claro ¿no? en cuanto a qué, quiénes eran los elementos. que en Colombia, esto tan complicado, eh, de, cronificado en el tiempo y además con un montón de actores, todos contaminados por el tema del narcotráfico, además, si teníamos pocos. Entonces, sí que es cierto que me, me cuesta más, sobre todo porque ese cine colaborativo se hace desde una postura de resistencia social que quizá, y esto todo muy cogido con pinzas, o sea, sin generalizar el, el, el asunto, pero quizá eh, simplifica un poco y deja un poco cabos sueltos en cuanto a contar lo que ocurrió. O sea, reclamamos la justicia, contamos el testimonio, pero eso es documental más colaborativo, seguramente porque está muy pegado a la realidad. La gente que trabaja desde, eh, desde ese, ese tipo de documental trabaja eh, muy afectada por, por las cuestiones que todavía hoy están en carne viva, ¿no? Entonces yo creo que ahí, eh, bueno, yo me siento un poquito alejado. Quizá cuando desarrollemos más prácticas, estamos en la segunda película ahora, pero trabajamos con al menos 16 mujeres más en la construcción de relatos, que van a tener un formato más transmedial, pero que también van a utilizar el documental como elemento nuclear, eh, de alguna manera podremos ir testando esto, ¿no? Ir testando qué tanto se puede ir capacitando, porque, por ejemplo, un intento de documental colaborativo podría ser lo que yo estoy haciendo con algunas, es una palabra muy fea, pero subcontrataciones, en el sentido de, bueno, hay, parte, hay gente que forma parte del núcleo del equipo, pero ya no voy yo a grabar o no vaya Alejo a grabar, sino que va una parte de los colaboradores, ¿no? Entonces, le hemos capacitado en cómo... Tiene que levantar el testimonio, cómo tiene que abordar la documentación previa, cómo tiene que hacer todo este proceso vinculado a la generación de memoria histórica con personas del contexto del conflicto colombiano en Colombia. ¿no? Todo esto. Esas prácticas también generan una serie de narrativas que nosotros estamos eh, asimilando. Quizá esta respuesta te la pueda dar mucho más eh, nutrida eh, en el año que viene, cuando ya tengamos todo esto desarrollado. Y podamos ver qué resultados vamos obteniendo. Porque lo apasionante también de todo esto es que estamos trabajándole a, a este tema a tiempo real, viendo nuestros propios resultados ¿no? y analizando esas películas que generamos también desde el punto de vista académico. Gracias, Pablo. Será muy interesante este, que nos sigas contando. Felipe, ¿quién ¿qué anda y por ahí? Tenemos a Ana que quiere intervenir. Por favor, Ana, toma la palabra. Después una pregunta sí. de Aguamarina en el YouTube y después un comentario de María aquí en el Zoom. Sí. No, mi comentario es muy rápido. Yo quiero te quiero congratular, Pablo. Es muy muy es un aliento eh, verlo hablar con una animación, con unas ganas eh, y, y esto es muy bueno porque desde acá de Brasil las cosas están muy difíciles. Pero no voy a pasar mi tiempo lastimando. Eh, <laughs> la idea la idea es Tra tratar de hacer una, una, una no una comparación, sino más bien una, una reflexión sobre los, los campos donde este tipo de narrativa de memoria se produce y yo creo que en la IS y acá en, en, en Río, donde yo trabajo en la universidad, el, LABO, el laboratorio de historia oral son imagen son, son, son dos eh, eh, experiencias hermanas eh, de trabajar eh, con la historia oral y con la producción de testigos, eh, eh, donde el trabajo de memoria eh, se conjuga con la producción eh, de una narrativa que eh, para eh, contemplar las dimensiones de, eh, de las palabras y de las imágenes, produce lo que yo vengo llamando texto videográfico, una mezcla de, de historiografía con vídeo. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la materia sustantiva de estas fuentes, de las fuentes de memoria, me, 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 me lanzaron en esta aventura videográfica. Eh, y, 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 y a la vez, eh, yo creo que tú planteaste cuestiones que, que yo creo que son importantísimas, eh, la cuestión de los documentales de memoria, la producción de narrativa, pero ahora... Recién cuando estaba eh, eh, contestando a Liliana, eh, me explicaste todo el cómo están trabajando. Y yo veo que esta manera de hacer un, eh, el método de, de, de documentar de ustedes es muy parecido con la investigación histórica. Entonces, eh, eh, esto que cuando yo hablo de historia pública, yo no estoy hablando eh, de una historia no académica, no, yo estoy hablando de una manera como nosotros. Eh, que estamos estudiando, eh, yo no soy cineasta, soy una historiadora casi jubilada, pero es eh, cómo nosotros podemos trabajar con plataformas cada vez más amplias y públicas, sobre todo la idea de lo público para mí es muy importante porque tiene que ver con esta dimensión de la toma de la palabra, de habla compartida, de una serie de, 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 de posibilidades de producir conocimiento por la gente que lo vive. Eh, eh, desafortunadamente, eh, yo me, me, me tuvo una confusión de horarios, porque no sabía que México estaba en horario de verano, entonces llegué un poco atrasada a la exhibición del video. Pero eh, la manera de, 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 de la narrativa, desde una voz eh, que toma eh, la palabra como eje de la reconstrucción del trabajo de memoria, es muy potente y tiene mucho que ver, sobre todo acá en Brasil, con eh, la, la, la búsqueda de reparación. Entonces, yo creo que hay una, hay, 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 la mi idea es menos una, una pregunta, más, más para plantear cuestiones que yo creo que este libro acá, que la luz es, lo, va, lo va a lanzar el 12 de febrero. Es muy interesante porque conjuga distintas miradas que se juntan en este, en este territorio, que yo creo que el documental es un territorio de acción. Una, eh, a mí me gusta la palabra plataforma de acción, eh, que, que, que junta distintos profesionales de distintas áreas. Te quiero, eh, es muy inspirador la, 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 tu, tu, tu reflexión. Y yo creo que tenemos mucho, mucho que compartir en términos de métodos y de, de, de este trabajo con historia oral, con historia de las imágenes, con la manera como la gente produce el trabajo de memoria. Era solo es una reflexión y te congratulas mucho y a todo el grupo por la, la, la oportunidad de levantar temas tan relevantes. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por, tu, por tus palabras. Eh, y además, muy interesante lo que propones en cuanto a. Sobre todo, se me antojaban ahora dos cuestiones. Una, eh, bueno, obviamente, eh, sí, eh, tiene mucho que ver con la, con la historiografía, también con la etnografía visual, en cuanto como técnicas. Yo muchas veces les explico a mis estudiantes como técnicas de abordaje de, de, de la información más básica, ¿no? Pero sobre todo, en algo que comentabas, que estaba muy pegado a que nosotros construimos dejando todo el peso en el relato. Es decir... Y esto era algo que con, que con Alejandro, con el codirector, teníamos muchos debates. Él viene de la antropología y de las artes, y yo vengo de la comunicación. ¿no? Y entonces nos planteábamos cómo hacer esto cine. Yo le, yo le mostraba a lo mejor mi corte, eh, eh, se lo mandaba y él lo veía y me decía, pero es que es poco cinematográfico. Es que es, eh, no sé... Habla todo el rato. no sé, Ese tipo de cuestiones que intercambiábamos así internamente, y yo le decía, ya precisamente es que quiero que sea así, quiero desligar eh, de cuestiones a lo mejor que pueden ser un poco artificiosas en, en, el, en el contexto eh, más cinematográfico y dejar el peso a la narración. ¿Para qué? Para que las propias imágenes, que como ven son planos muy estáticos, donde no se ve gente de frente, no se ve gente de cerca donde se ve toda esa retícula, esa malla donde, vive la, donde viven las personas que viven estos hechos, ¿no? donde viven las personas que habitan las comunas en, en, en Colombia, eh, digamos, le diéramos tiempo al espectador a, a reflexionar sobre este hecho, a caer en la cuenta, porque yo cuando pasaba los primeros cortes de la película, eh, pues sin mezclar el sonido y tal, pero lo, lo pasaba, yo hacía eh, pruebas con, con mi familia, ¿no? que muchas veces es nuestro, nuestro laboratorio... Eh, principal. Y entonces es gente que no se dedica a esto, y yo se lo pasaba a mi hermana o a mi mamá, y les decía, bueno, uno, ¿lo entendéis? ¿Entendéis lo que pasó aquí en la Comuna 13? Porque mi, mi madre y mi hermana, por ejemplo, viven ajenas a este hecho histórico, ¿no? Y segundo, ¿qué os parece audiovisualmente? Bien, pero un poco lento, un poco, o sea, se, se desliga un poco del ritmo, de la espectacularidad visual, de... Y ese en sí mismo es el factor estético que yo he querido introducir en la película desde el punto de vista social. O sea, que al final todo esto dio la vuelta y hicimos de la necesidad virtud. Yo dije, no, párate, párate, planos de 30 segundos que, que Netflix te les piden directamente, ¿no? O sea, si tú pones un plano de 30 segundos seguidos, estático además, creo que, que supone un trauma para muchos espectadores porque dicen, ¿qué pasa? Eh, ¿Se ha colgado? ¿Se ha, se, ha, ¿Se ha trabado esto? ¿O qué? Bueno, pues esas cuestiones, de alguna manera, eh, yo creo que las volvimos a favor para que el peso de Lucelena, que al final también es verdad que ha resultado ser un personaje apabullante y un personaje con una personalidad y con una capacidad de transmisión brutal, entonces eh, en ese sentido podíamos permitirnos el hecho de dejar en el, en el discurso todo el peso narrativo y todo el peso de la, de la fuerza. Cuando ya empieza a hablar de cosas menos narrativas y más emocionales, se ve cómo se incrementa un poco la tensión en la confrontación con el espectador. Pero en todo caso, eh, comentabas también algo que era muy importante, que es el de la difusión. Yo me he mantenido siempre en, los planos, en el plano de la producción y yo estoy aprendiendo mucho esto de llegar a más gente, de todo este trabajo que hay que hacer en la cinematografía, de llevar de alguna manera, el, el producto o el contenido, la obra, como lo queramos llamar, a distintos públicos. Y en eso pues, he aprendido que hay que hacer un Instagram y que hay que, hacer, que, hay que comentar mucho eh, en festivales, que hay que impactarse en distintos ámbitos, porque si por mí fuera, yo lo dejaría todo en abierto. O sea, yo maya, ayer hubiera colgado ya la película en YouTube y ya, y para que la gente la vea. ¿Qué ocurre? Que claro, obviamente competimos con toda la cantidad de elementos audiovisuales que hay en, en abierto y que también pues hacen que se invisibilice de alguna manera el, el tema. ¿Qué ocurre? Que esa reflexión que tú, Ana, planteabas, eh, a nosotros nos ha hecho evolucionar hacia un formato más transmedial que va a estar en abierto y que va a tener una página web como un repositorio de memoria. Digo transmedial porque en el proyecto de voces de mujeres, de memoria de mujeres que estamos haciendo en Colombia... Eh, vamos a utilizar también el ensayo fotográfico, que es algo que nosotros practicamos bastante. El podcast, que nos parece un elemento de transmisión del discurso de la memoria brutal, porque creemos que funciona súper bien eh, para, para difundir. También, obviamente, cuestiones textuales y cuestiones de documental, porque el documental va a seguir siendo el eje vertebrador de los contenidos. Pero estos cortometrajes documentales que vamos, estamos generando ya, estos sí van a estar en abierto y van a constituir, bueno, una serie de eh, testimonios que dibujan un poco el mapa de la memoria de las mujeres en Colombia, pero también un eh, formato o un, perdón, un, un espacio donde poder generar un protocolo de actuación para que no seamos nosotros solo los que lo hacemos. Creemos que el proyecto de memoria de mujeres que tenemos ahora debe trascendernos a nosotros y debe haber gente que asuma una práctica, un modo de hacer y que siga contribuyendo con sus propios contenidos, quiero decir, no es que yo quiera hacer muchas películas, que también, pero creo que deben ser otros también los que vengan a, a tomar el testigo y que asuman una manera de hacer que de momento estamos viendo que funciona muy bien. Viendo así, ah. eh, Lili, estás por ahí, había unos comentarios en, en sí. YouTube. Uh -huh. Sí. Es de Aguamarina y dice que quiere hacer una pregunta, que si consideras que como documentalistas tenemos el deber de darle voz a las víctimas más allá de la representación de conflicto de nuestros propios pueblos. Bueno, la respuesta a esa pregunta, en mi caso, desde mi punto de vista es evidentemente que sí. Yo no tengo una vocación periodística, trabajo con periodistas que, que contribuyen a los proyectos de investigación en los que yo participo y que dan una visión de levantamiento de información, de acceso, de rastreo en muchos casos, pero yo lo considero fundamental. De hecho, a mí es lo que me interesa. Cuando empezamos a trabajar con madres de falsos positivos, eh, hay, una, hay varias comparecencias públicas que de hecho estamos utilizando también para otro largometraje, que se tardará un poquito más, que son eh, las comparecencias en la Justicia Especial para la Paz, donde la... Eh, la las víctimas, pero también los victimarios que han querido han ido a prestar el testimonio. Bueno, yo en, cuando empezamos a plantear todo esto, eh, sí que me cuestionaba y que sí que en las reuniones que hacíamos con el equipo de trabajo decíamos, bueno, algo que puede ser ventajoso, que puede ser muy útil, por ejemplo, confrontar relatos. Entonces, hay una técnica documental que además eh, es muy terapéutica también, en que en determinados momentos está funcionando, que es la de confrontación de víctima y victimario. ¿no? sentarlos a dialogar y de ahí construir un relato, que es muy, muy, muy útil también y muy rico. Pero yo reconozco que a mí eso, de momento, no me interesa en el sentido de que creo que Colombia todavía no está para eso. El, el proceso de generación de memoria histórica a través del documental, no sea a través de otros medios, creo que mmm, todavía yo no veo a las víctimas, a las, a las madres, a las personas con las que yo trabajo, no las veo todavía en el punto de querer... Eh, confrontar y sí ha habido muchos ejercicios de confrontación incluso en el documental que me parecen que, que cumplen su función pero a mí me parece que tan importante dar voz a las, a las víctimas como es la única voz que yo doy en el documental gracias Pablo creo que por ahí tienes una intervención de María sí, sí María este quieres tomar la palabra o leo el comentario que hiciste a ver, María puso muchas gracias por la exposición, Pablo. Si bien las miradas panorámicas son iluminadoras y nos permiten tener una comprensión del largo aliento, creo que la potencia y relevancia de los estudios de caso está en que logramos precisión, matiz y complejidad, tanto en la perspectiva sincrónica como diacrónica. Ahí podemos observar los caracteres y alcances puntuales del audiovisual documental a nivel nacional. Y dentro de las escenas nacionales, adverti advertir distintos posicionamientos. Incluso desde ahí estamos más preparados para, o para pensar contrastes, rupturas y diferencias entre casos y escenas nacionales. Dentro de all. ¿no? Y luego dice, agrega, y lo mismo pensando en las mujeres realizadoras documentalistas latinoamericanas, pensando además en la intersección entre clase generación y etnia. Habría que reflexionar a sí mismo en los flujos, los viajes, los exilios y los cruces transatlánticos que también van modulando las prácticas y las sensibilidades de documentalistas de la región. Gracias, Pablo. Eh, muchas gracias, María. Ahí sí me pusiste contra las cuerdas. <laughs> en el sentido de, eh, bueno, en la, en la primera cuestión, eh, estudios transversales versus estudio de caso, obviamente qué rico sería que todos los estudios de caso los juntáramos para hacer un estudio transversal tan preciso como se merece, ¿no? Este objeto de estudio. Pero claro, muy complicado, digamos, tener una panorámica general. Yo, ya digo, decidí que al final fueran 100 películas y considero que de las 780 y tantas que estaba manejando en una muestra preliminar y que al final estaban entrando y saliendo de un listado, según lo que uno lee también, de la, la evaluación que hace uno también de revisión y tal, eh, obviamente por capacidad de, de trabajo eh, me quedé en 100. Pero en todo caso, sí que yo he derivado, valga la redundancia, en estudios de caso más concretos ya teniendo en cuenta ese contexto, es decir, teniendo en cuenta la premisa. Del enfoque social y del enfoque que podemos eh, encontrar más unificado en ese sentido. Por tanto, a mí me ha ayudado el estudio transversal a focalizarme ahora sobre cuestiones como las que estábamos hablando de memoria histórica, como cuestiones del, del cine indígena, de la representación indígena y la antropología visual en el momento actual del documental, que también trabajo bastante y que me interesa bastante, y de lo que comentabas en la segunda intervención, en el segundo comentario, del tema de las mujeres. Efectivamente. Yo eso lo detecté, lo detecté como una falencia del estudio, que es que si bien yo tengo una postura esencialmente feminista en cuanto, al, en cuanto a mi vida, obviamente, como persona, pero en el abordaje de, de los objetos de estudio que trabajo vinculados al documental, sí que caí en la cuenta de, eh, este, esta visión de las mujeres realizadoras, como decía en mi intervención, es necesaria porque estamos en un contexto heteropatriarcal y machista. O sea, es necesario hacer esa compensación, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la homogenización del término mujeres realizadoras? Porque una persona no realiza por ser mujer, realiza porque realiza documental. Entonces, ¿qué pasa con esa orientación, eh, digamos, del tema de los exilios, los viajes, la pertenencia a una cuestión eh, o una eh, comunidad indígena o una procedencia eh, personal determinada? Bueno, pues obviamente eso es algo que yo trato de ir vislumbrando a lo largo de, de las investigaciones que hago y que he empezado a, a matizar desde el punto de vista del acceso a la formación que comentaba antes eh, Lourdes y que de alguna manera también ha condicionado de alguna manera la visibilización de algo que ya existía o que no se podía generar por partir de un contexto en el que las mujeres tenían menos oportunidades un contexto como insisto eh, heteropatriarcal y fuertemente machista, ¿no? que es el que creo que es en todo el mundo, pero vamos, no tiene, no tiene por qué ser un contexto latinoamericano. Pero en todo caso, creo, yo he empezado por ahí, creo que es una vía de estudio súper interesante. Por ejemplo, hay eh, unas, un grupo de realizadoras venezolanas que, en de último, están trabajando mucho desde la, su vinculación con lo indígena y desde su visión femenina de la pertenencia a una comunidad indígena concreta. Y eso me parece súper interesante trabajarlo. En tanto creo que hay unas aportaciones cruciales al, al género a nivel general, ¿no? Con las películas que hacen. Muchas gracias. Este, creo que um, hay alguna intervención más. Me parece que no, ¿verdad? No, en el zoom no. En no, YouTube puede. tampoco, ¿no? YouTube. Muy bien. Okay. Alguien más que quiera participar de palabra. Tenemos todavía tiempo. Y si no, Liliana, seguro iba a decir algo. No, no. Sí, sí, ya, no sé, ya yo creo que con esto entonces cerraríamos, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, ha sido muy interesante escucharte. Nos llevamos muchas preguntas, muchas, eh, muchas, eh, más bien como muchas ganas de seguir trabajando. Este, cada una de estas charlas nos lleva a otras a otras preguntas más y a otras cosas más que nos queremos que nos queremos eh, queremos respondernos y entonces bueno pues eh, de verdad muchas gracias gracias a todas y todos que nos acompañaron en zoom y en youtube eh, les invitamos a la próxima sesión no se pierdan la próxima sesión que será el 5, 5 de marzo misma hora ahora con pablo piedras mm. este de argentina un, y un referente para mí. Ah, mira, pues este, acá estaremos, acá estaremos, este, Pablo, platicando con él. Y Lourdes, no sé si tienen, hay algún otro aviso más que tengamos que dar. No, seguimos con sesiones mensuales de aquí a julio, este, porque apenas retomamos este año, ahora en febrero, y efectivamente, como dices, pues la próxima, un día como hoy, 5, pero de marzo, pero igual a las 12 nos estamos viendo con Pablo Piedras. Muy bien, gracias Once, por ¿no? acompañarnos Once todas. 11 dije, bueno. ah, perdón, dije 12 porque se me están cruzando las presentaciones. 11 de presentaciones. la mañana, también invitados a la presentación del 12 a las 12, se traigo mucho 12 <risa> cruzado. <risa> El 5 de marzo a las 11, perdón. Hora del cielo en de México, sí, que efectivamente estamos todavía, no, sí estamos, no, ya no estamos en horario de, ya no sé pero, oh, por favor, chequen en otras latitudes porque es muy confuso ya no nos ha puesto varias trampas esto <laughs> horario muy bien, pues yo eh, finalmente muchas gracias a Lourdes, Lilia, Felipe, que, que estuvieron moderando las intervenciones. Y desde luego Rodrigo, que está ahí siempre muy, muy al tanto de todo lo que está pasando y que gracias a él y a todo el equipo de LICE podemos hacer estos encuentros. Entonces, pues les esperamos, les esperamos la próxima, no se la pierdan, que estén muy bien. Gracias María, gracias a todos, gracias a todos no, gracias. por su participación, gracias Pablo. Muchas gracias. gracias ha sido un gustazo compartir este espacio. Muchas gracias, nos encontramos en breve.